Supongo. Buenas. Ya me diréis en el chat si se nos oye todo, está bien. Hola, Sora, con la Sony, Solen, Rubén, toda la gente guay. Por ahí. Estamos. Estoy súper despierta. Ben, Toñi, guapa. Disculpad el retraso, pero literalmente. Cristina se había quedado dormida, durmiendo el niño. De Friki y Aitor me han entrado hace exactamente 3 minutos, tampoco flipéis. En mi defensa tengo que decir que lo he hecho por una buena causa. Sí, yo no quería que... sí, pero no es esa. Sony, muchas gracias por renovar el sub por 5º mes consecutivo. Dios mío. Estaba hablando. Perdón. Interrumpido. Wow. Es que estaba engaging con la gente. Sí, suena. ¿Estabas ayudándoles a que no se cayesen al Tigris? Eso. Se acabó, ya está. Cáncer, hombre, Sony, que te está bueno. Dicho eso en voz alta, ¿verdad? Voy a poder dejar el aire acondicionado que hace calor de pronto. ¿Alguien más se ha suscrito? Buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos a Éxito Crítico. Esto es Gracias, Solenhal. 3 meses seguidos ya. No tengo mis cosas, no sé dónde tengo mis cosas. Bienvenidos a Memorias de Arella. Esta noche tendremos algo, no sé lo que haremos. Pero lo que sí sé es que empezamos con... ¡Mierda, Andrew! Buenas noticias. Aitor, ¿qué querías decir? No me lo puedo creer. Aitor, ¿decías algo? ¿Nada? ¿Cuál era la web en la que teníamos la pizza? D&D Beyond, cuyo widget de no nos patrocina ni nada, es que no nos patrocina de nada, efectivamente. Mario, ¿qué te pasa a ti? Es un lunes, es lunes, ¿vale? Es súper lunes, es un turbo. Vale, lunes, que no te haga preguntas difíciles. Hoy es turbo lunes, pero vamos a pasar por esto, vamos a salir de esto, chicos, todos juntos, ¿vale? Sí, estoy seguro. Y vamos a empezar con buenas noticias. Somos de esto mejor persona. Mucho mejores. Vamos a empezar con dos buenas noticias. Y las dos son parecidas entre sí. Éxito Crítico crece. Vamos a tener 2 campañas nuevas a partir de muy pronto. ¿En serio? Guay. Vale. Las dos son de Dragones y Mazmorras quinta edición. Y las dos son módulos oficiales, en principio. Nuestro amigo Draco, ya sabéis que es fragua en los recios, va a dirigir La Maldición de Strahd en Éxito Crítico. ¿Ah, sí? Lo cual está súper guay. Y nuestra amiga Saren va a dirigir Dragon Heist. Está dirigiendo Dragon Heist y va a compartir con nosotros las aventuras de su grupo, de sus amigos. Así que ya sabéis, tenéis dos módulos gordísimos de oficiales que van a estar aquí representados. Preguntas sobre calla, eso. Calla un poco, que tengo cosas que decir antes de que digas preguntas, porque si lo que digo son las respuestas, ya no tienes que hacer las preguntas. Ah, pues eso tiene sentido. Los jugadores, los de Draco, los conocéis a casi todos. Hay un par de personas que son de nuestro... son adyacentes a Éxito Crítico, pero que no han estado nunca delante de la cámara. Y los de Saren son jugadores nueves todos. Para nosotros encontraréis por ahí a Rocío Vega, nuestra querida capitana de los recios. Y en principio ambas campañas las vamos a emitir en Twitch en diferido, ¿vale? El formato que queremos probar es ese. Ellos graban las partidas, nos pasan las partidas, nosotros a determinado día de la semana, a determinada hora, hacemos el stream en directo de la partida grabada, ¿vale? Vale, pero ¿son partidas nuevas o son partidas que ya están empezadas? Todo nuevo. Todo personajes nuevos, desde el principio que podréis... ¿todo nuevo? Todo nuevo, sí, sí. Los personajes de las dos. Más cositas. Aquí en Memorias de Arella es donde estamos un poco poniendo... los ladrillos de lo que queremos que sean nuestras campañas principales en el futuro. Sobre todo de cara a la segunda temporada de Los Recios. Estamos probando todas las cosas guapas. Hemos publicado el podcast, es lo que estoy diciendo. Tenemos en la web exitocritico.es/memoriasdearella. Podéis ver cómo van quedando las fichas de personaje, que además hemos integrado hoy
el widget de D&D Beyond, y podéis ver una lista de reproducción del podcast de del primer capítulo. En fin, vamos haciendo un montón de cosas de cara a que nuestra mejor campaña siempre sea la próxima. Y por lo demás, pues muchas gracias por seguir apoyándonos con los subs, como habéis hecho en este ratito, mientras empezábamos. Y algo más, chicos. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, pandemia. Todavía el virus está ahí fuera. Sí, ¿qué estáis haciendo? Poneros la mascarilla y ponerosla bien. Y no os habléis a esta distancia. Si la, la gente se habla a esta distancia por la calle sin mascarilla. Esta tarde, abajo en el banco, las mamás de distintas casas, así, sin mascarillas ni nada. Pero lo bueno es que estaban pero cuando van a hablar se la quitan para que lo oigas bien. Que no, estas ni siquiera la llevaban. Pero que no, sí. Que os vais a morir, que os matáis. Subnormales. Mascarilla. Con C, mascarilla. Os queremos. A los que os ponen mascarilla más. Dicen por el chat que Chris casi no da miedo hoy. Porque una nota así muy azulada, muy de. Sí, no te has puesto, el flexo y pareces un poco misterioso. Bueno, vamos a necesitar a la Freya que da miedo hoy, sí. Que no te has puesto hoy el flexo correcto y pareces un poco en penumbra. No sé. Yo os digo, esto de las mascarillas, para la gente que lo hemos usado introvertida, es una bendición. Ya te digo, tío. Ya te digo. O sea, no hay para sujetar las dobles y triples papadas, viene de lujo. También. Además, también. Yo no sé ni cuándo hay que sonreír. O sea que, pues eso, pues hablas y ya está. Totalmente de acuerdo. Es misterioso, es como... No es ni coña. No es ni coña. Para los que tenemos ansiedad social, va, que flipas bien. Que sí, que sí. O sea, te sientes mejor. Y si además tiene rinitis como yo. Eso funciona hasta que no sabes qué te está diciendo la otra persona y te da cosa preguntarle que te lo repita por cuarta vez. No, pero eso da cosa normalmente, pero como ahora llevas. Bueno, son las 10 menos 10. Yo creo que es buen momento para empezar a jugar lo del rol, esto que hemos venido a hacer. ¿Qué? Bueno, sí. ¿Os parece? Hacer la relación. Es que tampoco tenemos muchas ganas. Hay un bicho ahí muy feo. Quítalo y jugamos. Que lo quito. A Andrew. Sí. Si me pedís todos que lo quite, lo quito. No, déjalo, que quiero ver a sufrir a Diego. En el último capítulo de los... No sé ni qué dedo poner. Memorias de Arella, os dirigisteis... ¿Memorias de Rufio? Sí. Os dirigisteis al norte, hacia Narley, tras salvar la ciudad de Horncliffe. ¿Aún está ahí? Aún está ahí, la ciudad sigue ahí. Tomasteis rumbo al norte en busca del puesto de Narley, el último puesto... militar del país de Ordenia, que al parecer estaba siendo atacado por tropas de Zogazar, cuyo general Taugan había llegado ya y estaba a punto de tomarlo. No sabéis muy bien exactamente cómo están las cosas. Por el camino, Sharia, durante una de tus guardias, escuchaste unas voces de lo que resultaron ser unas dríades en un bosquecillo cercano que invocaban el nombre de Rae, de Raenan, y le ofrecían un arma que decían que era de su padre. En principio quedasteis en paz con ella, si os fuisteis en plan chill, pero cuando se le pasó un hechizo a Rae, a un hechizo en el que había caído, se le pasó el chill y empezó a arder. A hacer arder cosas. Así que empezasteis a pelear con las dríades en un combate que parecía ir de muy, muy, muy de vuestro lado. Y entonces apareció Andrew, la entidad que Sharia te lleva persiguiendo prácticamente desde que tienes recuerdos más allá de Curi. Y ahí es donde lo dejamos. Creo que tengo las iniciativas del otro día. Las voy a buscar un momentito. Y si no, pues tiramos otra vez iniciativa todos y si no, el bicho y ya está. Menos 20 de iniciativa. Venga, vamos a tirar iniciativa todos otra vez. Venga. Vale. No, que os jodan, la tengo aquí. Bueno, lo siento, aquí está. No, pero esto cuenta como una pelea nueva. No. Claro. O sea, ¿no? Vamos a poner música de esto, no es una pelea nueva. ¿Qué de ninguna forma? Y vamos a enseñarle a esta gente, a esta buena gente, el mapa. ¿Recordad que el árbol que estaba en amarillo está ardiendo? ¿Cuál? El que tiene los garabatos amarillos.
¿Estás en rol 20? Naranja, sí. Sí, estoy en rol. Ah, oh, bueno, ¿qué llamas? ¿Qué? Una cosa, ¿verdad? Es como. Otro, no sé otro día. Hecho, pues mira, otro día lo vas a pintar tú. Es decir, pinta llamas, Aitor. Es como un puticlub para ovejas. Me cago en Dios. ¿Qué? ¿Qué? Es como el neón que pondrías si tuvieses un puticlub, de verdad. ¿Qué? Pero. Hay muchas cosas muy malas ahí. Hay muchas cosas muy mal en esa frase. Ha sido increíblemente vasca y heterosexual. Las ovejas tienen derecho. Las ovejas tienen derecho. De entre todas las partes, esa no era la que más me preocupaba. No, no. Vamos a ver, vamos a dejar claro que, o sea, totalmente... No, mejor no. No, no, no. Es verdad, no dejas claro nada. No dejas claro nada. Ya está. Es un chiste, ¿vale? Es un chiste. Después... Después del turno de Andrew. O sea, la semana pasada el sexo de dragones y. Menos mal que no está Freya. Tras el turno de Andrew, le toca a Eroan. ¿Sin presión ninguna? Ahora me siento fatal. Por lo de las ovejas. Bueno, en fin, no sé, o sea. Hay mucho que aclarar ahí. Vale, pues nada, voy a intentar acabar con la dríade que tengo delante. Voy a darle con la katana que ya la tenía fuera. Espérate que estoy donde no es muy fuerte. Aquí. Sí. Espero que aparte de la iniciativa tengas apuntada en los puntos de vida que hicimos. Evidentemente, algo, evidentemente. Vale, pues Eroan sigue. Aquí están los puntos de vida para que se vea. Estos son los puntos de vida de la. Es una hoja suelta de cuaderno, ¿verdad? Sí, totalmente. Que además está pintarrajeada por mi hijo también. Perfecto. A ver. Bueno, centrémonos. Ataca, tú. ¿Cómo te llamas? Voy. Wow. Esto ya va de culo. Sí. Vale, pues voy a darle con la. Esta. ¿Sí? ¿Cómo se atacaba aquí? Tienes un dado, les más cosas. ¡Ah! ¡Qué bien! Vale, pues allá voy. 17 para la dríade. 17 estoy bastante seguro de que le da. ¿De que le da? Ok. Vale. ¿Las tiradas de D&D Beyond no se ven en ningún sitio? No. O sea, te salen a ti solo para que las veas. Correcto. Vale, pues espera. No, 17, vale. Pues vamos a ver. El daño es 14 de daño. Vale, la katana la atraviesa de lado a lado. Vale. La sacas. La madera prácticamente no pone resistencia en cuanto la atraviesas. Empieza a marchitarse alrededor de la hoja. La sacas y este ser desaparece. Vale, todos hemos visto lo que viene, ¿no? Sí. Andrew. ¡No, tú no! ¿No lo he visto? Tú no ves a. Espérate, tú no ves a Andrew. Rae no ve a Andrew. Y Mako no ve a Andrew. Yo tampoco. Tú sí ves a Andrew. Solamente veis a Andrew. Porque no veo. Veis a Andrew. Veis a Andrew. Sharia, Freya y Dorn únicamente. Joder. Porque corregidme si me equivoco. Es verdad. Lo empezasteis a ver cuando LJ le lanzó un fuego feérico. Sí. Los que estabais ahí erais Dorn, Freya y Sharia solamente. ¿Vale? Sí. Vale. En ese caso cambia la cosa, claro. Uh-huh. Vale. Pues voy a moverme hasta esta otra dríade que hay aquí. Uh-huh. Le voy a enchufar con mi otro ataque con la katana. Vale. Voy corriendo hacia allí, saltando por encima de los árboles o arbustillos o lo que sea. Uh-huh. Y allá voy. Espera. ¿Por qué? Aquí estás. ¿Cómo que estáis? Un momento. Me están diciendo ¿qué? Espérate que estoy equivocado yo. Un segundito que hay un problema técnico. Sí. Vale. Ya ha vuelto Aitor a hacer un chiste sobre el servidor y lo ha roto. Claramente es eso. Sí, ya sé que fue antes, chicos, gracias. Pero es que sí. Si ahora cambio de ventana,
seguís viendo el mapa correctamente. Vale, gracias a todos. Ya, perdona, Aaron. No, no, no. Ataco a la otra dríade. Uh-huh. De nuevo con la katana. Esto es un 18. Uh-huh, ¿verdad? Vale. 8 de daño. Vale. Vale. Y va a ir un Flurry of Blows también. Vale. Le rajas por debajo de los hombros. Lo mismo, se empieza a marchitar, pero sigue en pie y sigue. Su brazo se empieza a estirar en una especie de palo alargado. Vale, pues voy a intentar apartarlo de uh-huh. mí con dos golpes. 20 natural para 28. Sí, no, eso le da. Sí, ¿verdad? Estos son. Es un ataque 9. Sin armas. Sí. ¿Recuerda el puño radiante entonces? Se lo devolví a Freya. ¿Se lo devolviste a Freya? Ah, vale, qué bien. Juraría que se lo devolvió a Freya. Cristina, ¿te devolvió el puño radiante de Eron? No. No. Me parece que no, ¿eh? ¿No? No me quiere sonar. Oye, perdón. Tengo que preguntar. ¿Qué es esa cosa verde que parece un dragón chiquitín? Eso es mi dragón chiquitín que echa es fuego. Un dragón chiquitín hecho de mecánico de que va siempre al lado de Rae. Joder, no está siempre no, pero cuando lo saco está ahí bien ahí ahora mismo. Pero cabrones, avisad de esa mierda, o sea, es que me ha dado un mal. No está como cerca, estás a salvo. El puño radiante entonces, ¿qué es lo que me hacía? Me duplicaba también el sí. bonificador, ¿no? Aparte de vale. duplicar el daño, los dados, duplicas el modificador vale. de destreza. Pues con el primer golpe, ¿son 20 de daño? A la misma de antes, a la que acabas de dar el espadazo. Sí. Vale. Los hilos de platino que recorren este guante brillan por un momento. Y esta criatura da tres volteretas en el aire hacia atrás al caer y morir fuertísimamente. ¿Y ha muerto? Sí, ¿está? Sí, ya no, ya está. No te preocupes más por ella. Pero esta gente no dura nada. Pues me queda movimiento como para darle el otro Flurry of Blows. Porque Flurry of Blows son dos, ¿no? Son dos. Uh-huh. Pues me queda movimiento para darle a esta de aquí. Dale, sácale otro crítico y lo revientas también. No, ¿por qué? Tiene astillas. Eron tiene astillas en el guante. 10. Perdón. Uh-huh. Perdón. Uh-huh. Quiero un inciso. Uh-huh. ¿Podría decir que les vas a driadar lo suyo? Esto es importante. Poder se podría. Ahora, El chat. ¿Queremos chat jugar dice, a ser Dios? El chat dice nope. Van tres, ¿quién más? ¿Alguien más quiere decidir si podría decirse eso o no? No, yo creo que con esos... No os gustan las sobrías, no os gusta driadar, ¿qué os gusta? Vale, pero dicen que en el fondo sí. Perdón. En el fondo vale. sí. Vale, el último ataque es un 10. Vale, después no, de que... No atino a la última driada. Vale, ¿algo más? No. Freya, es tu turno. Voy. Miento, es el turno de Andrew. Espera. Acaba de moverse él y se había movido en su turno y ahora le vuelvo a... Ok. Andrew aparecía en la iniciativa 20 de determinado turno y luego tiraba iniciativa. Sí, no, ¿vale? Sí, me parece. Era el diseño tal cual. Sí, no, sí, Andrew. Sí. Andrew es tocho. Estoy en medio. Está Eron de por medio, estamos a salvo. Habría hecho abdominales. Lo ves venir, Sharia. Y sus tentáculos salen hacia ti. Estos tentáculos hechos de oscuridad y dolor. Espera, que me faltan mis dados. Una cosita, Mon, antes de tal. Sí. Técnicamente ha pasado cerca de Freya. Sí, Freya y Dorn tenéis un ataque de oportunidad contra Andrew, si queréis. A por él. Con D20, ¿no? Voy a tirar otra vez. Voy a gastar un punto de suerte. Estoy con martillos. Estabas con el martillo, sí.
17 más... No sé exactamente lo mismo. Estoy con el martillo y la paellera, además. Uh-huh. Recuerda que tienes una linterna que saja. Sí, no, no, le pienso dar con ella, pero quería más iniciativa que esta mierda. O sea, no... Sam, recuérdame... ¿Dado de 20 más qué? Más lo que ponga el arma. Tienes en el arma pone bonificador de ataque y luego pone daño. Pone más tanto. Vale. Pero es sí, lo de un medio que pone... O sea, ¿es la primera cifra? Sí, será más 8 en tu caso, ¿no? O algo así. O más 9 o esa es la segunda cifra. A ver, la mía. La mía que hace la daño primera, de luz. Y... El primer cuadradito que te deja marcar. Primer cuadradito. Vale, más 8. 17 más 8, lo que sea. 25. Eso. Vale. Le doy. Imagínate. Vale, el primer número es el alcance. Sí. Sí, le das, sí. Vale. Vale. Yo tengo 16. También le das. Vale. Pero quería preguntar: ¿la daga chachichuli luminosa, pues ilustre como yo, es la dagger más uno, ¿no? No. Tú le compraste una daga más uno a Walker en parte, ¿sí?, a cambio de tu sangre. Okay. Esa la tienes, una daga normal que hace más uno al ataque y el daño, ¿vale? Ah, vale. Y luego tienes otra, que es en la que te puso tu nombre, creo que recordar, Rae. Uh-huh. Le hice una daga normal y te la hizo súper especial. También es una daga más uno, ¿vale? Y además tiene otras movidas. ¿No era la de Shakasai? ¿Era la de Shakasai? Sí. No, me acuerdo. ¿Sí? Shakasai tenía una daga que era normal. Era normal, sí. Pero muy, o sea, pero muy bonita, para... sí. A ver, yo... Sí, perdón por parar... Tranquilo. Fue la que Rae cogió y le puso un nombre o no sé qué. Sí. Pues le cambió a no sé quién y luego le cambió el nombre y se lo di a Don. Sí. Claro, es que yo debería tener más dagas, porque recuerdo eso, que tenía... Tú tienes tres dagas normales. Tú tienes tres dagas más cero normales. Eso es. Y luego tengo una daga más uno. Y has obtenido una daga más uno normal... Y una y la daga de Shakasai que te ha encantado Rae para ser más uno y tiene efectos de luz de esos que es lo que te ha pasado antes. Así tienes cinco dagas en total. Vale, es que no lo tengo apuntado en. Vale, en la ficha. Yo a Andrew le quiero atacar con la Gusilu. O sea, yo. Vale. La Gusilu es que como bonus acción la puedes activar para que ilumine. Y si te pegan, puedes usar la reacción para hacer... Sí, para pegarle. Vale. Vale. Pues es lo que voy a hacer. Pero eso es más 7, entonces. Le das. Pero, pero estás haciendo un ataque de oportunidad, con lo cual no puedes... Vale, es un ataque normal. Pero sí que puedes poner tu daño de ataque furtivo. Sí. ¿No? Sí. Porque está Andrew, están al lado de Freya. Andrew está al lado de Mako ahora mismo. Al lado de Freya y todo el viento está a favor. O sea, todo está a favor para que le joda el culo. Entonces, que me acuerde yo, ¿cómo iba eso? Tengo que tirar ahora un dado de... El daño del arma primero, que lo pondrá en el arma. Vale, damage de la daga Gusiluz es un dado de 4 más 4. Será más 5, porque es más 1. Ah, bueno, sí, eso es, más 5, sí. Entonces, vale, entonces, bien. 4 más 5, 9. Vale. El daño, tu daño de ataque furtivo ahora mismo es 4 dados de 6. 4 dados de 6, madre de Dios. Eso está roto. Vale. Está rotísimo. Pues llevamos 9... Y a Andrew le voy a dar también 4 besitos, o sea que 13. ¿Cuántas tiradas son? 4 dados de 6. 3. 16. Gracias por contar conmigo. 4, 20. Y 3, 23. Vale. 13 de mi parte. 13 de tu parte. El martillo atraviesa el cuerpo de Andrew. Hacha. ¿El hacha? Sabes que no puedes cambiar de arma durante una reacción.
Por eso. Llevabas el hacha. Llevaba el hacha. Vale. A una mano además, porque yo también la paellera. ¿Cuál de ellas? La Leviatán. La normal. Atraviesa su cuerpo. Parece como una nube, en cierto modo. Es tangible, pero el arma pasa, ralentizándose un poco y no haciendo tanto daño como esperarías. Y la daga de Dorn igual. ¿Algo más? Bueno, le sigo tocando a él. Que va. ¿Pero a... tenemos la sensación de haberle hecho algo de daño? Sí. Vale. Ray, ¿qué hacen? Están encantados, están atacando al aire. Están atacando a la nada. ¡Las nubes les ha encantado! Oh no, vamos a tener que acabar con ellos también. Son muertos. Sharia. Sharia. ¿Qué dices? Los tentáculos de Andrew salen hacia ti, ¿vale? 29. ¿Te da? Un poquito. Recibes. Oh, vale. 15 puntos de daño necrótico. Vale, eso era aquí. 15 en damage. Que está cobrando el. Y okay. Haz una tirada de salvación de fuerza, por favor. Wow. ¿Qué? Nuestro monje favorito. Aquí está. Lo siento por Erwan, pero todos sabemos que sería el favorito aquí del público. 19. 16 más 3. Veis como Andrew, Sharia, es arrastrado por los tentáculos de Andrew. Se patalea, se intenta agarrar a las raíces y al suelo, pero desaparece en su forma, en el interior de la forma oscura de Andrew. ¿Y si no vemos la forma oscura de Andrew? ¿Qué? Si no veis la forma oscura de Andrew, ¿qué? Veis a Sharia desaparecer en el aire. Ser arrastrado por nada y desaparecer. Bueno, pues nada, pues... ¡Ha molado! ¡No! ¿Puedo entrar en furia automáticamente? Y al instante... No, creo que no. No tengo que esperar a mi turno, ¿no? Y al instante dejáis de ver a Andrew. ¿Vale? ¡Me jodas! ¿Pero qué no. cojones? Yo no he sido... Sharia. ¿Qué? Todos miramos a Mako. Sharia tenía mi palo. ¿Y quién queda? ¿Y las criadas? Freya, es tu turno. No, importante, en serio. El arma de mi padre ha desaparecido junto al elfo. Todas las posesiones de Sharia iban con Sharia. ¡Me cago en todo! Se acabó. He podido hacer algo en esa casa. ¡Oh, mientras me estaba arrastrando. Intentar. Si quieres gritar algo. No, soltar el. Por ejemplo, soltar el. Vale. No sé dónde estás, pero ves un caracol. Freya, de loca. ¿Qué dices que es mi turno? Vale. Un segundo, porque es que no sé ni dónde estoy. Hola. Hasta luego, Mari Carmen. Pero Adriana, ¿quieres seguir luchando? Dame un segundo. Un momento. Aguantadme. Wait for it. Es que estoy cargando Roll 20. Es que voy despacito, ¿vale? Hago lo que puedo ahora mismo. O sea, que yo ahora no veo ni a Sharia ni a Andrew, no veo nada. Ves al resto de tus compañeros y dos dríades. Voy a hacer una cosa para meter un poco más de... Ajá. No hagas eso, que me cambias todo el skin. Wow. Literalmente, si te fijas, ahora ha cambiado todo el skin. Qué pena, todo. qué pena. Te quedas ahí con cara triste de haber muerto. Pero ha muerto. No se ha muerto. ¿Qué no sabemos vale, si se ha muerto. A ver, está en el mismo sitio que al que se van todas las cosas malas, al cielo de los bardos. Wow. Dame un momentito. Dios, es que además tengo 40.000 cosas abiertas aquí. No he hecho. Oh, what a day. Tienes a una dríade a tres pasos. Te prometo que lo. Vale, voy a gritar. ¡Sharia! Y ahora sí voy a entrar en furia. Una manada de cuervos huye del bosque.
Aria. Bandada. Un asesinato de cuervos. Un momento. ¿Dónde está? Vale, ya estoy. Vale, ya veo dónde estoy. Pues, voy a ir corriendo con el hacha y voy a... Saco hacia donde estaba Saria, vale. Recuerda que tienes, tiene dos ataques, ¿vale? Me voy a llevar por delante todo lo que pille. Cuidado. No, a la gente de Maja no. 16 un montón, más ¿no? algo. Sí, le das. 16 más something. Y estoy con. Es un, el dado de 8. Cierto. Vale, lo que sí que puedo al moverme es mandar a tomar por culo a la paellera. O sea, no. Soltar la paellera para agarrar el hacha con las dos manos. Quitarse la paellera es una acción. ¿En serio? Vale, ¿y no puedo moverme, soltar la paellera y atacar? No, porque atacar es una acción. Tú tienes una acción por turno. Pero no me acabas de decir que podía atacar dos veces. Sí, pero eso es pero por si la haces furia. La acción, no, es porque la acción atacar para ti te incluye dos ataques. Vale, correcto. Ok, pues ahí ya que me voy con mi paellera. Fenomenal. Una semana más. Fin. Vale. 4 más 5. 9. Más 2 de la furia. 11. 11. Y. 2 más. 7. 9. 20. Vale. Ok. La clavas al hacha. Se la clavas por las costillas, casi hasta el centro del torso. La sacas, pero la criatura sigue de pie. Ok. Te queda otro ataque. Puedes moverte y hacerse a la otra criatura, o puedes hacer solo esta misma criatura. Esta misma. Espérate, es que no me lo sé de una vez para otra. 15. ¿Le das? No, perdón, ese era el daño. Voy a tirar a ver si le doy. Estaría bien. Y 15. Okay. El primer golpe se lo clavas por las costillas hacia el centro. El segundo entra por el hombro al mismo sitio y todo este trozo con el hombro cae hacia un lado y el bicho cae hacia otro, marchitándose en tiempo real. Estoy atrás, Vale. Te han saltado algunas astillitas, ¿verdad? ¿Algo más, Freya? Cagarme en... Mako, es tu turno. ¿Cuál es? ¿Eh? Mako, es tu turno. ¿Saria? ¿No habían dicho que puff y desaparecer eso no existía? En fin, me giro... Queda una dríade, supongo. Me giro hacia ella. Le pongo la mano en el hombro. Le digo, ¡ey! Y le hago Shatter. Vale. Shatter de nivel máximo que tenga, que creo que es 3. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer yo algo? ¿Haces tú algo? Sí, tienes que superar una tirada de algo, que lo tengo por ahí. Hacer ahí. ¿Constitución? Sí. De constitución. ¿De qué dificultad? La mía era 16, ¿verdad? Da igual, 11. Vale, pues son 4 dados de 8. Y espérate, porque yo he hecho el shatter muy rápido y a lo mejor le doy a alguien. Puedes. Es de 3x3, ¿no? O sea, de 15. No, un cuadrado shatter, de 15 pies. No, eso era Thunderway. Estos son 10 pies.
Es una esfera, y es una esfera. Es una esfera de 10 pies. Vale, pues te das a ti mismo y a Rael, ¿vale? No, la puedo. No, no soy yo el centro. No, se la has puesto a Adríade. No, he tocado a la Adríade para hacerme el guay. La esfera la puedo poner detrás de la Adríade y empujarla hacia mí. Vale, voy a decir, esto ya lo dije en la primera campaña, lo voy a repetir de nuevo. El daño de área en Dragones y Mazmorras está pensado para que la única forma de ahorrárselo sea planear. ¿Vale? ¿Cómo planear? Voy a explicarme. Mi biblioteca, ¿dónde estaban los recursos? Ambush map pack. Tenemos a los mejores comentaristas en el chat, también os lo digo, Tenemos gente guay en el chat. ¿Dónde está? Nunca encuentro. Aquí, Area of Effect in Place. Que es un círculo de. De 10 pies. 10 pies. De radio. De radio, vale. Eso significa que son 4 en total. Vale. Más o menos sería así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Efectivamente, tú puedes establecer que el centro del hechizo esté ahí. Claro. Teóricamente. Pero, lo entiendo, pero por el juego está pensado para que tengas que, si vas a lanzar algo, que todos lo planeéis más o menos, ¿vale? Y si no, te comes el daño de área. ¿Vale? Porque lo lógico es que el shatter caiga aquí. ¿Vale? Entonces. Alguien está siendo un poco mierda, ¿eh? No, tendré menos reservas respecto a. ¿Le puedo dar a esta poniendo allí a tomar por culo el centro del círculo? Tendré menos reservas cuanto más lógico sea, ¿vale? Hombre, es lógico que yo no me vaya a dar a mí mismo. Sí, pero ¿Cómo funciona el shatter? Porque me he cargado a tres antes. Claro, pero igual no es lógico que uses shatter contra una criatura que tienes delante. O si lo usas, que lo uses sobre ella. Alguien está siendo un poco amo del calabozorra. En este caso, adelante. Solamente como la última vez que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que es una cosa mía que tengo yo con este juego. Que lo de lanzo una bola de fuego, pero la lanzo en aquella esquina de la caverna porque el radio justo coge a estos cuatro malos y a ninguno de los míos. No me gusta, por definición, ¿vale? A ver, si quieres saco la espada y me lleva espadazos porque el resultado. Yo lo que he oído es claramente con el shatter. Odio Dungeons and Dragons. Dale con el shatter. Dale con el shatter sin problema. Vale. Wow. Pues entonces tampoco se vale que lo hagas en el Divinity Original Sin cuando juegues. Uy, el shade. A ver, bueno. 4 de 8. Uh-huh. A ver, esa Adríade está condenada a muerte. Tampoco me importa demasiado. Por eso es que digo que sabes que lo digo para el futuro, ¿vale? No sé, ¿eh? A mí me ha dado tiempo a comerme un kebab. Este rato de discutir si no está muerta. Seriamente en el cielo. Seriamente en el cielo, mirándolos. 12-22. Wow. ¿Lo vas a conducir? El relámpago este suena y ves ante ti como literalmente la Dríade revienta en astillas. Y me las como yo todas porque como este shatter estaba... No hace daño. No os hace daño, pero revienta. Y el claro queda tranquilo. Claro. Queda claro todo. Ok, pues ahora sí. Voy a soltar la... Por si acaso, ¿puedo hacer algo? Si vamos por iniciativa los próximos 3 segundos... Solo sí, por un hechizo. Iría Dorn, okay. Dorn y luego las Dríades que no quedan y luego tú. Vale. Hay un árbol, Lo digo por si... Tal, porque quiero lanzar un hechizo por si acaso cambia la situación. Vale, adelante. Voy a castear y no pensé que jamás castearía este hechizo. Me lo cojo para los días que vamos de viaje. Sí, invisibility. Vale. Vale. A ver si cambia algo. No ves nada. ¡Woo! ¡Ah! ¿Sale? El árbol, el fuego. El fuego, sí, que no se pinta. Sí, pero no, un momentito. Y el señor Saria y el bastón. Y el arma.
Yo voy a tirar la paellera a un lado y el hacha al otro, voy a sacar el martillo, me voy a ir a donde he visto desaparecer a Andrew con Saria y voy a pegarme con la nada. ¿Qué ha pasado? Con el aire. Pero, ¿qué está pasando? Yo estoy enajenada. Estoy ahí. ¿Hay algo para poder apagar el fuego? Se oye agua. Yo creo que deberíamos alargarnos porque aquí acaba de pasar algo muy chungo y no. Muy chungo, muy chungo. Muy chungo. ¿Qué ha pasado? ¿Está vosotros, claro. Pero no habéis visto. No, claro, vosotros no lo habéis visto. ¿Qué carajo? La gente tiene suerte y solo yo veo esta mierda. A ver. Y aquí no nos vamos. Sí, nos vamos, pero ya. ¿Pero Saria? Eso digo yo, ¿qué ha pasado? Explicadnos. A ver, básicamente, aquí al colega Saria le persigue una cosa muy chunga, una cosa negra. Con sí, ya nos lo habéis dicho. Y que te ataca cuando estás haciendo pis y es horrible y. Y pero no hay forma de pararlo, ¿vale? O sea, esa mierda es imparable. Y... No, eso es tu opinión. Es mi opinión, pero de la experiencia, tía. O sea, ¿cuándo hemos podido pararlo? Solo hemos podido correr. Lo único que yo le he dado. Yo le acabo de dar. ¿No? Antes de que se... Le habéis dado los dos. Yo le he dado. Le habéis golpeado y le habéis hecho daño. Cosa que últimamente conseguisteis apenas. Exactamente. Entonces es una cosa negra. ¿Pero no es negra porque es invisible? Claro, no. Sí, exacto. No sé dónde coño está. ¿Voy a oírse? ¿Puedo lanzar prestidigitación y apagar el fuego que me está poniendo nervioso? ¿Con prestidigitación puedes apagar el fuego? Pues, creo que puedo encender y apagar fuegos pequeños. No sé si era eso. Si le echas un rato... No, creo que con Control Flames puedes apagar o encender fuegos pequeños. Prestidigitación apaga o enciende velas y cosas, antorchas y... O sea, que no, una Moonfire la apaga. Bueno, es una antorcha un poco grande. A ver, si echas dos hachas aquí para... Si trabajas por secciones... Si echas un rato, sí. O sea, es como lo de limpiar la ropa. Al final, el hechizo no te permite limpiar... toda la ropa, pero si limpias un poquito y luego limpias otro poquito, vamos a ver, siendo un cantrip. Es el mismo hechizo. Vale. Pues, volvemos a lo mismo. Yo tengo una daga, entonces yo talar un árbol no puedo, pero ¿quién tiene dos hachas? Y muy mala leche ahora mismo. Bueno, mientras estamos hablando yo voy así haciéndole así al fuego para que se vaya apagando. Yo voy a sacar la cosa que me dio Alana y la voy a... Es un pequeño tubo de cuero. Con un tapón. El tubo, muy bien, lo voy a abrir, voy a decir ¡necesito ayuda! Y lo voy a lanzar. Vale. ¿Qué esperarías sacar? Que lo hagan. ¿Eh? ¿Qué esperarías sacar? ¿Que lo que acaba de ocurrir desocurra? No, el objeto, tal y como te lo explicaron, el objeto contiene un objeto que es que va a ser crucial en algún momento de tu vida. ¿Vale? ¿Qué esperas sacar físicamente? ¿Qué quieres? ¿Qué crees que hay dentro cuando lo intentas abrir? Una llave para viajar entre planos. No sabes si está en otro plano. Haz una tirada de un dado de 100, por favor. ¿Te imaginas que sale una llave y decimos adiós, Saria, nos vamos todos al plano astral? ¿Cuál es el dado de 100? Tienes dos dados de 10, uno de ellos tiene marcadas decenas, 10, 20, 30. Abre la puerta del otro plano y está la dragón ahí. Sí, lo tengo. 50. Cuando vayamos a otro plano me cago en todo. ¿Estás de puta coña? En el otro plano. Te lo prometo. Vale. Mi caca va a flotar en otro plano. No, pero ¿has tirado los dos? No, pero no ha tirado el otro. Ah, tienes que tirar el otro. Tienes que tirar los dos. Ah, vale. Claro, esas son las decenas. Te faltan. Pero solo tengo... ¿Cómo? Tira el otro lado de 10. Tienes uno con decenas y otro con unidades. Tienes que tirar los dos y sumar. Pero uno ya lo he tirado. Sí, el 50 te lo quedas. Vale. Sí. Uy, espérate que se me ha caído de los nervios. Cero. 4. No se abre. ¡Venga ya! ¡Puta madre! No se abre, ¿quieres decir que no sale nada? No, no se abre.
Este objeto solo se abre una vez. Vale. Vamos, que tan crucial no es. ¿Quién puede, que podemos hablar con una lana para que no sé quién, cómo, qué hacemos? Podemos hablar con Sharia. ¿Cómo? Claro, podemos hablar con Sharia. Sí, podemos hablar con Alana, podemos hablar con Sharia. Sharia, ¿estás ahí? Claro. ¿Estás bien? Vale, ¿dónde paras? Vamos a hacer un corte. Sharia, en el instante en el que eres absorbido por Andrew. Me he puesto nervioso. Apareces en un lugar que no has visto nunca. Estás sentado en el tronco vacío, el tronco hueco de un árbol. ¿Por qué hacemos eso, Leticia? Frente a un lago, no pregunto. Frente a un pequeño lago de agua muy, muy, muy limpia. En una. En un bosque muy. Muy espeso. Hay un montón de árboles a tu alrededor. Y algunos animales pequeños pasan a verte, pero todo tiene un aspecto feérico a falta de una definición mejor. Tienes esta pequeña sensación de ilusión permanente que tienes en los bosques de Kuri. Sharia, oyes una voz a tu espalda. Ves una persona que se acerca hacia ti. Tiene una larga melena roja hecha de hojas. Y el cuerpo, aunque también está hecho de madera, no. Tiene el color de la caoba. Y no se mueve con la rigidez de las dríades, sino que se sienta a tu lado con la calma y la fluidez de un humano, quizás una elfa. ¿Quién eres? Si no lo sabes, no has estado prestando mucha atención. Se ve que no. hace tiempo que no. Haz una tirada de historia, por favor. Historia. Una bandana de unicornio. 5. ¿No presta atención? Es una señora. Esta gente que no presta atención en clase. Oh, es que no, este juego te presenta las cosas más increíbles. Una señora, tío. Supongo que esto que verá tendrá que ver con el Atani. Sí. Tú, yo, este lugar, todo tiene que ver con el Atani. Estabas destinado a un gran poder, Sharia. No estoy de acuerdo. El destino no depende de tu opinión sobre él. Creo que sí. El destino lo elegimos nosotros. Mira a su alrededor, el bosque. ¿Estás dentro de Andrew? ¿Has elegido eso? No. Pero estoy eligiendo lo que puedo hacer dentro de Andrew, creo. ¿Y qué quieres hacer a continuación? Salir de aquí y seguir con mis compañeros. ¿Hacia dónde? Es la pregunta. ¿Y cómo, sobre todo? Es la pregunta. Tenemos planes para salvar a la gente. ¿Para salvar a quién? A nosotros y a la gente que lo necesita. Todavía no entiendes nada. Probablemente. Si me lo quieres explicar, tengo los oídos abiertos. Este bosque, Sharia, parece tranquilo, parece estático, pero está lleno de vida. No hay un centímetro en la naturaleza que no esté
lleno de cosas que pelean por ser la última en morir de hambre, al fin y al cabo. En su quietud está su poder, en su permanencia y a la vez su eterno cambio. Tú, sin embargo, eres al revés. No has dejado de correr, no has dejado de moverte. Pero en tu interior sigues en lo alto de aquella escalera, mirando hacia abajo. Vale, ahora entiendo lo de... Eso ha sido la hostia. No estoy haciendo propuesta, ¿eh? Me estoy quedando callado. Bueno, ha y, sido... Y me pongo... En ese momento empieza... Saria se pone yo. Ha sido una buena charla, pero... No estás preparado para lo que viene a continuación. Nos veremos, Saria. Te pone la mano en el hombro. Nos veremos pronto. Todo desaparece a tu alrededor. Dejas de ver a la mujer, el lago, el tronco, el bosque, los animales. Y de pronto abres los ojos. Y estás en un pequeño cráter. Tienes todas tus cosas, tu ropa, tus armas, tu equipo. Pero a tu alrededor una pequeña hendidura en el suelo como si lo hubieras golpeado fuerte. Estás en una extensa llanura y es de noche. Sigo teniendo la sensación que estoy dentro de... que estoy... dentro de Andrew. O... No tienes esa sensación de... No tienes esa sensación de sobrenaturalidad. Todo parece un poco más mundano ahora mismo a tu alrededor. Miro alrededor a ver si reconozco algo. Haz una tirada de supervivencia. Y una tirada de... tres dados de 10, por favor. Vale, la de supervivencia es 16 más 4, 20. Uh-huh. ¿Y me has dicho? 3 dados de 10, he dicho. 3 dados de 10. A ver. Seis más tres, nueve. Más cuatro, 13. Uh-huh. Espérate un momentito que me aclare. No tienes muy claro exactamente dónde estás, pero sabes que estás más o menos en la misma región en la que estabas. Uh-huh. Solo que por las referencias que tienes visuales, las estrellas ahora mismo, el sonido del mar, la pendiente que sube y hacia dónde, crees que estás al sur de Nerley. Al menos 20 o 30 kilómetros al este de donde has peleado con las dríades. Y de pronto suena una voz en tu cabeza. ¿Saria? ¿Dónde estás? ¿Por dónde paras? Pues no tengo ni la más remota idea. Sé que estoy un poco lejos de donde estábamos antes, pero no sé exactamente muy bien... ¿Dónde? Solo tienes 23 palabras. Ah, vale, que es verdad, que era el mensaje eso. Vale, no sé muy bien dónde estoy. Ah, y estás increíblemente cansado. Estoy encima de un cráter. No sé qué más.
Cerca de Narly, tío, tienes que decirme dónde está. Se supone que es, a ver, una cosa es lo que suponga y otra cosa es lo que esté sintiendo en ese momento. No, vale. No os preocupéis. Os buscaré. ¡No! ¡Cuando se pierde! ¡Se pierde! ¡Y que se queda quieto! ¡Va a morir! ¡Eso lo saben hasta los niños de 6 años! Se acaba de dar una charla sobre estarse quieto y cambiar y no moverse. Mismo, y tú te vas y te mueves, cabrón. Sharia. Y tú te vas y te mueves. Estás en un cráter, móntate una piscina. Joder, la cosa que la hizo anterior. Sharia nos está prestando mucha atención. No le pienso, pero no le quédate. Pienso. Sharia. Dejate menearme a mí, que yo no soy el que yo soy. Tienes. No soy. Tienes 4 niveles de agotamiento, ¿vale? Wow. Tienes desventaja. Y tenía uno ya. Y de hecho, la tirada que has hecho de supervivencia era en desventaja, pero bueno, como se ha olvidado, lo dejamos. Tenías uno ya. Tienes cuatro. Teníamos victorias. Uno ya de. Vale, literalmente de no te cansancio. Puedes mover, ¿vale? Tu velocidad es 0. Quieto. Tu velocidad es 0. Tu máximo de puntos de golpe es la mitad. Wow. Tienes desventaja en todas las tiradas de salvación y todas las tiradas de ataque. Vale. Y tienes desventaja en todas las tiradas de habilidad. ¿Vale? Por favor, dime que hay un perezoso hecho. Que se acerca hacia él lentamente para atacar. No, estás tumbado. ¿Has visto la peli de Leonardo DiCaprio en la que se lo come un oso? No. Vale, pues estás hecho mierda. Estás. Gracias por el spoiler. No, ese es el principio. Ese es el principio de la peli. Estás hecho mierda. De hecho, tienes 5 niveles de agotamiento. El sexto nivel de agotamiento es la muerte, ¿vale? Estás a un sexto de morirte, ¿vale? Me encanta porque Chris se baja el micro para no decir nada. Pero para no decirlo con energía. Vale, Bueno, perdón. Paco, ¿qué? Perdón, ¿qué? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? ¿Está bien? Dice que está bien, que no nos preocupemos. O sea, ¿está fatal? ¿Y tenemos que preocuparnos? No. Además, tampoco es que tengamos muchas opciones, porque ya teníamos prisa. Os recuerdo que los goliaths iban a atacar el fuerte y matar a todo el mundo e invadir la región hace 2 días. Sí, guay. ¿Pero dónde está Sharia? Él dice que está bien. No me ha dicho. No me ha dicho dónde. ¿Te he dicho dónde? No. Me ha dicho que está vivo. Pero está vivo. ¿No he llegado a decir que estaba encima del cráter? No lo he llegado a decir. ¿Has dicho que estaba encima del cráter? Sí, pero es un cráter, es un cráter pequeñito. ¿Te acuerdas de Yamcha cuando lo matan? Sí, no, pero él ha dicho que está encima de un cráter. Entonces, como si nos ha dicho eso, ¿vale? Nos ha dicho eso. Vale. Encima de un cráter. ¿Dónde hay volcanes en esta zona? ¿Hay un cráter? ¿Dónde hay volcanes aquí? ¡Está en un volcán! Haz una tirada de supervivencia, Erwan. ¿No hay ni un solo volcán en la zona? Sharia, estás en un volcán. Pregúntale si tiene mi palo. Tiene su palo. Oye, pero vos. Su palo. 15. No, no hay volcanes. No hay ningún volcán en este continente, en esta zona. No hay ningún volcán. ¿Dónde está? Pero vamos a ver, vamos a calmarnos un poco. Porque, calma, o sea, calma. ¿Le has mandado el mensaje, sí o no? Perdona. Sí, Frank. Sí. Vale. Sí. ¿Dónde? Espera. El mensaje completo con todas las instrucciones. Vamos por orden. Hay que contarlo bien porque me voy a quedar sin hechizo. Venga. Primero yo con las preguntas. Sharia, ¿estás en un volcán? ¿Tienes tu palo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quedan 15 palabras todavía, más te sobra. Le puedes cantar la Macarena. ¿Dónde estoy más o menos puedo descansar? ¿Dónde estás? Podrías descansar, sí. De hecho, no te queda más opción. No puedes hacer otra acción literalmente más que descansar. Quiero decir, puedo, aunque esté descansando en ese momento cuando me llegue el mensaje, ¿me despertaría, por ejemplo?
Sí, pero contestar un mensaje no corta un descanso largo. Estoy descansando. Vale, que no. Todo chill. No, no es hay romano. Ningún volcán. Socorro un perezoso. Se le acerca un caracol poco a poco. Una babosa paseándole por encima. Es una un caracol, tengo es miedo. Una dragona, es una dragona, claro. Es una dragona. Va muy lento. No puedo más. No puedo más. Hostia, que se me desconecta esto y todo. Tengo que dormir. Creo que estoy. ¿Cuántas son? 25. Entre 20 y 30 kilómetros. Ah, palabras, 25. Creo que podría estar cerca de Narelei. Creo que podría estar cerca de Narelei. O sea, pero tú los telegramas estás vacilando o qué. Nos está vaciando a todos, no nos engañemos. Creo que podría estar. Quizás existe alguna lejana posibilidad de que a lo mejor puede que esté en la mitad del viaje de mi vida cuando me hallé en la cima de un cráter. Contexto: estáis viajando hacia el norte, ¿vale? No os habéis desviado todavía hacia el este, que es donde está Narelei realmente. ¿De acuerdo? Os podéis imaginar Narelei como una enorme rampa que sube por el acantilado en la costa o al este y culmina en un fuerte, ¿vale? Vosotros estáis, todavía no habéis llegado a esa altura, estáis viajando hacia el norte. Tendríais que decidir para este día si ir hacia la derecha, hacia el este, a Narelei, a la subida que termina en Narelei, o seguir hacia adelante hacia la frontera, que es donde está, que es espacio, o sea, que es país, es llanura, es más o menos llano todo. Tenéis la mandíbula a la izquierda, pero ya os meteríais en... Que te cansas, otra vez en Berlia, ¿vale? A la larga. No, vamos para Narelei, ¿no? Nos vamos a dormir. Vamos a dormir y luego a Narelei. Me parece bien. Vale, vale, turnos. Pero vamos a seguir con la misión que teníamos, ¿no? O sea... Sí. Dice que está cerca de Narelei, pues. Si está vivo y dice que lo dejemos descansar en paz, pues... Por eso, o sea, no nos flipen, suena... que nos conocemos. Espera, ¿no es contradictorio? Bueno, no, sí. Si Aria quiere descansar en paz, supongo que es... Lo... Que nos conocemos. Este grupo es muy de... Por cierto, no te he contestado si tengo el palo. No, pero yo no puedo mandar más mensajes. Vale, a dormir pues. Sí. No os queda mucha noche, os quedan como dos turnos, ¿vale? Pero no duerme mucho. Y no vais a completar un descanso largo hoy, ¿vale? A ver, como que no, podemos completar. A no ser que empecéis otra vez, evidentemente. Claro, obviamente, yo me voy a dormir. Vale, perfecto. Si los demás quieren que me levante, yo me tendré que cargar. Dor una vuelta a ver al tío que arrastró por el suelo. Tenemos que volver a hacer 8 horas de sueño. Estaba hablando Aitor, chicos, despacio. No. Yo solo digo que Dor no duerme. He vuelto a ver al puto Andrew y buenos recuerdos no tiene. Entonces, si hay que hacer guardia, no te preocupes que hago la primera, hago la segunda, hago la tercera. Vale. Con el agotamiento que llevabas de la noche de antes, que tampoco habíais dormido. Que no había dormido la noche antes. No, no hemos dormido. No había dormido. Con mi personaje. No dormir. El único que durmió fue Mako. Pero creo que Dorn libró el agotamiento, ¿vale? Pero si vuelves a no dormir... O sea, yo tiré por ti, porque el agotamiento es una tirada de salvación de constitución. Tiré por ti y la pasaste. Entonces no estás agotado. Pero la segunda noche que pasas sin dormir, la dificultad de esa tirada es mayor, ¿vale? Llevas casi 48 horas sin dormir. Bueno. Eso va mucho con Dor. Conmigo también. Vale. Vale, pues... ¿guardias? ¿Alguien va a hacer guardias aparte de Dorn? ¿O lo vais a dejar a él todas? No, yo voy a hacer guardia también. Vale.
2. Yo me desplomo en el primer sitio que tú tenga... No te puedes mover del cárter, literalmente. Bueno, pues ahí me estás quedo... hecho mierda. Es como si te hubieran pegado 400 palizas, ¿vale? El resto, decidme por favor si vais a dormir hasta completar un descanso largo todos. Sí. ¿Sí? A mí sí. No me hace falta, sí. Pero sí. Sí. Vale. Dorn, vas a hacer, no vas a dormir en absoluto. Y... estoy muy nervioso. Dorn, sí, tú sí. Que, vamos a ver. No puedes obligar a alguien a dormir. No puedes obligar a alguien a dormir. Mecánicamente. Que no. ¿Que saco no, la paellera. Que no. Haz dos tiradas. Hazme dos tiradas de percepción. Dorn y una Eroan. Y si alguien quiere acompañar a Dorn en otra guardia, que la haga también. 14. Uh-huh. La percepción, ¿no? Sí. Rae, ¿cómo se te dan las guardias? 13. Normalmente mal, no son mi tipo, pero no, o sea, a veces no lo sé, es incómodo, la relación con la guardia es bastante incómoda y no me siento muy... No, el no dormir por las noches para vigilar. ¡Ah! No, querías... ¿Puedo? Voy a hacerla así, yo hago una, no hay problema. Haz una tirada de percepción, por favor, mientras... Sí. Haz una tirada de percepción mientras acompañas a Dorn en la segunda... Necesito ahora sí veo a Rae con una guardia aleatoria, por favor. Okay. Ya sacaré una guardia, no te preocupes. Una. ¿Qué ha sido eso? Gracias. La mía es 15. Dor, necesitas que te... Perdón. Perdona, Mario. No, o sea, ya está. Mi suelo era el 15. 15, vale. La noche es tranquila. Realmente, dime, Freya. Creo que Mega quería tirar. Sí, que Dorn, ¿necesitas que te haga infusión de estar tranquilito? ¿Quién es tú? No, sí, bueno, puede, no sé. ¿Es veneno? ¿Sí? ¿Huele a canela? Sí. Sí. Vale. No. Puede, sí. Sí, definitivamente sí. Vale. Le voy a hacer droga porro a... Vas a hacer droga porro, vale. Le voy a hacer droga porro a... ¿Cuál era el efecto de la droga porro, exactamente? El efecto de la droga porro... Exactamente, es... Un momento... Ventaja en las tiradas de sabiduría y desventaja en las de inteligencia, ¿no? Infusión de droga porro. Esto es una cosa que existe. Hay una tarjeta de la... Es homebrew, pero es una cosa que existe. Tiene tarjeta de la infusión de droga porro. Tengo tarjeta. Me cuesta 3 monedas de oro, recordádmelo ahora para que las quite. Y una criatura que beba o fume esta extraña combinación de hierbas tiene ventaja en todas las tiradas de salvación de sabiduría y desventaja en todas las de destreza durante 3 horas. Vale. ¿No? Pero bueno, venga, va. ¿Qué? ¿Qué? Dorn, sí, Dorn se pasa un rato con su infusioncilla. Es una noche tranquila por lo demás. El incendio Mako ha conseguido controlarlo bien y os apartáis un poquito, ponéis el campamento un poco más lejos del bosque de las dríades porque que les jodan a las dríades desde hoy ya para siempre. Sí, pero el amanecer os... insiste sí. En comunicarse con los búhos a lo largo de la noche. Haz una tirada de salvación de constitución, por favor, Dorn. ¿Yo? ¿Por qué? Porque eres el único que no ha dormido en 2 noches seguidas. Salvación de constitución, ¿no? Vale, Dios. Sí. Va. Pero algo va a dormir. No. 3 de más 15. Vale, pues de nuevo no tienes agotamiento por falta de sueño. Estás agotado, estás cansado, te gustaría dormir, pero no, funcionas... Funcionas a topísimo y para adelante. El amanecer os pilla, pero vuestros compañeros siguen cansados, así que seguís durmiendo. Sharia, oyes gaviotas. Debes estar bastante cerca los acantilados del mar. Y tienes un descanso largo, con lo cual pierdes un punto de agotamiento, ¿vale? Vale. Lo que significa que ahora te puedes mover, pero sigues teniendo la mitad de puntos de vida y desventaja en todo lo que quieras hacer, ¿vale?
En mi, los descansos largos en mi... ¿Dónde estaban? Cuatro horas, ¿no? Sí. Ok. Pero no puedes encadenar dos. Aunque ya, 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 ya. ¿Dónde estaba lo de descanso largo? Arriba de todo a la derecha tienes un botón que tienes que darle dos veces. Long rest y luego te dice confirm y le das. Vale. ¿Vale? ¿Los puntos de vida sí que los recupero? No. Sí, es con la mitad. ¿Maco? De hecho, en D&D Beyond, si pones los puntos de agotamiento, te debería... Por eso estaba viendo... Vale. Estaba mirando. Lo que pasa es que tengo un personaje que no me está dejando ver las pantallas. Estoy aquí, chavales. Vale. Vale, pues os despertáis. Qué pumper puro, A media mañana. El día es corto hoy. ¿Qué queréis hacer? Ir a Zandish y a Narly. ¿Ir a Narly? Panarle. Dorne insiste en tocar a Mako, así como... Yo no haría eso con Mako. Me han pasado 3 horas, ¿eh? Sí, joder, se te ha pasado. Según la última vez que... El morado se te ha pasado. Vuelvo a ser Dorne. Seguís adelante por... Seguís adelante hacia el este, ahora ya sí, más directamente. El castillo de ¿Podemos? Ignar ¿Puedes? Samu, perdona. ¿Puedes poner el mapa? Sí. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál quieres? Yo voy a coger yo voy a cambiar hechizos para el día, ¿vale? El de saber dónde estamos. El de saber dónde estáis. Podría ser igual este o este. Voy a probar este. Espera, pregunta. ¿Calculamos que hoy es el día en que llegaríamos a Narle? Veremos, porque lleváis menos día y tenéis que ir directamente al este para recoger a Sharia. Mi pregunta es ¿posible? ¿Técnico? O sea, en la cabeza de Ray sería, para coger en la cabeza de Ray sería muy, 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 muy difícil. O sea, podéis llegar a la zona que empieza a elevarse. ¿Vale? Hacia. No. ¿Estáis viendo el mapa? Sí. Vale. Básicamente vosotros estaríais por aquí. Espera que no lo veo. Vale. Vale. Y Sharia está como por aquí. No vamos a recoger a Sharia. Nosotros vamos al sitio. No sabemos dónde es que. Sí, pero para el sitio hay que hacer así un poco. ¿Por qué no hemos ido tan al norte entonces? Me dijiste que ibais a ir al norte. Porque Mako no quiere recoger a Sharia. Porque el camino era menos concurrido. Correcto. No queréis ir por el este, por la costa. Ni por la costa del... No fuimos todo el rato por el norte. O sea, llegamos a Mars, cogimos el barco... Dejasteis a Mars, cogisteis el barco y ya estáis aquí y fuisteis al norte. Me dijisteis que ibais al norte. Porque todo esto es zona de bandidos y os dijeron que esto también. Pues entonces nosotros seguiríamos hacia el norte hasta llegar a Narle. Vale. Un barranco. Pues era un barranco. Me es igual. ¿Cómo vas a subir al barranco? Me es igual. Alcanzar. Esto es una cuesta arriba muy. Muy despacio. Efectivamente, el barranco. Esto está pensado para que vayáis por ahí. ¿Vale? Ah, está estratégicamente puesto ahí el palacio precisamente por eso. Porque la dificultad de invadirlo es que está como en un barranco. ¿Vale? Vale, o sea, entonces, seguimos al norte y llegamos. Os tenéis que desviar de todas formas para recoger a Sharia. ¿Vale? Bueno, por eso, lo dices tú, joder, por eso digo que es complicado que lleguéis hoy. Más bien llegaríais al día siguiente, ¿vale? Pero que no vamos a recoger a Sharia tampoco. No vais a recoger a Sharia, que le jodan a Sharia. No nos ha dicho, estoy al este de donde estáis. No, él ha dicho, estoy por Narle. Vale. Nosotros no vamos a Narle. Vale. Por el camino más corto. ¿Vale? Sí. Que si es en línea recta, pues en línea recta. Vale. Yo puedo saber hoy lo que quiero mirar es si me centro más o menos dónde estoy yo, dónde estábamos antes, si sé que tendrían que venir por aquí. Haz una tirada de supervivencia en desventaja. También hay que ver si vamos a poder subir ese barranco o tenemos que realmente meternos hacia el este para poder llegar a Narle bien. Ha dicho que no, que es una cuesta. No, el barranco es un barranco. Tendréis que escalar. La cuesta es lo que estaba haciendo la curva aquella que... Pero, exacto. Además, seamos lógicos, los enemigos van a atacar por el barranco. Claro, tenemos que dar la vuelta. Tenemos que subir la cuesta.
Pero sí. Entonces, esto es muy confuso porque nos dijiste que fuéramos hacia... O sea, nos diste la opción de ir al norte, pero en el norte no había camino para ir a Narvik. Os dije que teníais opción de ir al norte porque las costas, tanto la del oeste, la del este, la oriental, del mar, como la del... La que sigue el... Joder, lo diré. Ese mar no es el mar de no es el espejo de Pelor, es el... Es igual. Este mar interior... ¿La costa negra? No. Estaban llenos de emigrantes de Berlia que van hacia Wigdon y hacia Marsh y que bordean tanto la costa, ¿vale? Sí. Van tanto por... Vienen de aquí, a ver si yo me logro explicar. Los emigrantes de Berlia vienen de aquí, son criminales básicamente, ¿vale? Y hacen esto y hacen esto, ¿de acuerdo? Entonces os dijeron que intentaseis evitar esto y que intentaseis evitar esto e intentaseis evitar la costa. Entonces yo entendí que cuando llegabais que ibais a subir al norte y luego girar al este. Pues eso es lo único que me gustaría. Es el único camino que hay. Sí, no, claro, porque además yo comprendo y entiendo que gilipollas del todo no somos, aunque bueno, puede haber dudas, también lo puedo comprender, no. ¿Vale? Y si estamos viendo para adelante que nos vamos a dar con un pedazo de acantilado vamos tremendo. A decirlo de esta forma. Cuando me dijisteis que ibais al norte, yo no lo interpreté como soy imbécil y quiero intentar escalar el barranco a lo burro. Lo interpreté como quiero acercarme hacia Narelei, pero no directamente para evitar bandidos. Eso es. Y eso es lo que habéis hecho, eso es lo que interpreto que habéis hecho. Si puedes poner el mapa. Perdón. Para que lo vean. Claro. Claro. Yo pensaba que lo habías hecho. Guau, Mo. Guau, yo. ¿Quién ha liberado al Kraken? No sé, dice Thor. El color está abajo. Vale, sea como sea, yo entiendo que os habéis ido al norte, que no es el camino directo, porque el camino directo estaba transitado. Era mi interpretación de lo que hablamos el otro día. Vale, ¿vale? Yo de eso no me enteré. O sea, me enteré hasta que llegamos a donde estamos. Vale. Tienes que bajar el mapa porque ahora mismo has... Si miras en Twitch... Sí, ¿qué le pasa? Que se ve... Son uno encima de otro. ¿Eh? Que son un mapa encima de otro. Ya, pero es que se ve mucho Kraken y poco Narelei. Además ya se ha roto, o sea que es igual. Se ha roto. Seguimos, que vamos con buena marcha. Vamos a ver. Raya, ¿tú no tienes estimulantes así para que corramos? No. ¿Qué? No. Los estimulantes. Pero lo que puedo hacer es una cosa para que podamos sincronizarnos con Saria. ¿Qué? Es poco discreto, pero técnicamente puedo mandarle un mensaje y que lo vea sin que tenga que gastar Mako sus hechizos, que suelen ser más importantes de usar. ¿Eh? Ok, desarrolla. ¿Cómo se hace eso? Puedo mandar un mensaje y que lo vea. El problema es que también lo puede ver otra gente, pero si me decís no muy grande o algo que nos permita... ¿Qué? No sé, Saria, ¿quedamos donde tú ya sabes? ¿Donde íbamos? ¿Lo debería poder ver una cantidad razonable de gente? Porque es en imagen. Sí. Entonces tú podrías enviarle un mensaje... Sacó el Linarco. ¿Tú podrías enviarle un mensaje al tal LJ conmigo haciendo así con el Linarco? No, a ver, podría hacerlo, pero no a esta distancia. Es una cosa más de esta zona. Bueno, ya lo hablaremos. Yo digo que lo que tenemos que hacer es darnos prisa. Vamos para Narley. Sí. Y él supongo que también irá para Narley. Porque, quiero decir, muy listo no es. Pero tampoco es tonto del todo. Bueno, esa es tu opinión, vamos a dejarle que le queremos igual. Pero yo creo, igual viene, se vuelve a intentar desandar el camino para venir donde nosotros. Igual con que se lo diga. Sí, no, porque manda el mensaje. Vale. Sí, manda el mensaje. Saria, ¿cuánto has sacado de supervivencia? No se te oye. Estás muteadísimo. Estás muteadísimo, sí. No se te oye. No, ahora estoy bien. Estoy haciendo 8. 8. ¿Ves que el terreno, en algún momento el terreno empezó a elevarse? Adiós. Ayer me picó un mosquito en el labio. En el labio quiero decir aquí. Perdón, ya está ahí la información. Vale. Gracias.
voy a lanzar Skyride y voy a escribir utilizando nubes en el cielo. Saria, vamos a donde tú ya sabes. Cuando llevemos... Saria, ¿cuál es tu percepción pasiva dividido por dos? 17. Vale, sí, no, ves el mensaje en las nubes que pone tu nombre. Lo típico que te suelen preguntar. Sí. Igual es que ha aparecido tumbado boca abajo. Saria, vamos hacia donde tú ya sabes. Firmado RAE. Pero... Lo que sí que voy a presuponer y es viendo dónde lo que estoy viendo es que ese es el camino directo hacia Narelei. ¿El qué? ¿Dónde estoy? O tampoco sé eso. Sí, sí, ves. Mirando hacia Narelei. Ves hacia dónde sube el terreno y sí, más o menos puedes deducir dónde estás. Última pregunta. Un emoji de. O sea, hacer una carita de dos puntos, paréntesis, cuenta como una única palabra. Si quiero ponerla como. Cuenta como tres. Cuenta como tres. Porque como tres son dos puntos punto, paréntesis. Un punto, el otro punto y el paréntesis. Esos son tres. Bueno, lo tomo en nota. Es canon. La siguiente vez habrá un emoji. Bien. Ese es el mensaje en la nube. Vale. Pero él está tumbado boca abajo o boca arriba. Ahora ya está. Ya no tiene velocidad cero. Ya está cojeando. Su velocidad está limitada a la mitad y va cojeando hacia. ¿Va hacia cojeando Marley, entiendo? o va haciendo la croqueta? Piénsate bien la respuesta. Si fuera cuesta abajo, iría haciendo la croqueta, pero no, es cuesta arriba, así que va cojeando. Seria, tu ritmo es más lento, pero aún así tienes ventaja sobre ellos. El castillo se ve muy alto por encima de ti. Es muy pequeño desde donde estás. Pero lo ves y da miedo, porque a la derecha y a la izquierda de tu camino, unos 4, 5, 6, 7 kilómetros de ancho, es una rampa enorme natural que se convierte en un barranco hacia tu izquierda y en otro hacia el mar, a tu derecha. Y arriba el castillo que lo domina todo. Y este es el lado de... Este es el lado de Ordenia. El lado de Berlia, no lo has visto nunca, pero teóricamente sería el mejor protegido. Vas avanzando y empiezas a ver riachuelos pequeños. ¿Sí? Tampoco, quiero decir, voy tranquilamente pensando en que esta gente... Quitaros, por cierto, todos una ración por este día, por favor. Y... Vas avanzando y empiezas a ver riachuelos. A esta altura, a medida que vas subiendo, debe haber manantiales naturales o se ha caído gris. O debe haber simplemente condensación del agua formando riachuelos, pero parece que en algún punto más arriba hay algún río del que salen estos. Perdón. El resto... Voy avanzando con muchísima tranquilidad, muy cansado, descansando todo lo que puedo. Vale. Y esperando y suponiendo que estos vendrán por detrás. Vale. Por el culo tuyo. Si todos avanzáis todo el día hacia el final del día, finalmente entráis también en esta rampa, empezáis a subirla, empezáis a ver estos ríos... Y quien vaya guiando la marcha, que haga una tirada de supervivencia, por favor. ¿Quién va? Puede haber hasta dos personas que tienen las dos, o una que tiene ventaja con alguien, ayuda de alguien. Normalmente vamos Servan y yo. Y Saria, pero Saria no está, así que... ¿Qué hacemos, cabeza? Yo voy delante porque estoy mirando también a ver si veo a Saria. Vale. Lo tengo muy claro. Si quieres tirar tú, te doy ventaja. Si quieres tiro yo y me das ventaja, me da igual. ¿Tiro yo y me das ventaja? ¿Vale? Quiero decir, yo iría en plan... Perfecto. Ventaja es tirar dos veces y quedarte el mejor. Un 18 y un 1. Al 18, ¿qué le tengo que sumar? Supervivencia. Gracias, voy. No sé dónde está. Survival, la bajo la última de todas. No me jodas, perdón. ¿Cuánto he dicho antes? 18. 18.
18 he dicho, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí. 21. Entonces. Encuentras el resto de Sharia. Sí. Y al ratito, cuando ya empieza a ser a caer la noche, os encontráis todos otra vez. ¿Veo la...? Sí, ahora ya con el crepúsculo empieza a ser más complicado. Pero sí que veis la forma. Las veo la silueta de... Las torres, los muros, sí. Que no, que sí veo la silueta de Sharia. Ah, que va, está tirando el suelo ahí. Se ha quedado tieso. Se ha quedado... Es la primera vez que le ves dormir. Normalmente me tira el trance. Está dormido. Sí, sí, le ves. Te tropiezas con una cosa que es Sharia. Tropiezas con un elfo que está en el trance que más se parece a una siesta que has visto en tu vida. Vale, pues me... ¡No! Y me abrazo a él. ¿Te interrumpe el descanso largo, Sharia? Una enana meneándote. ¡Estás vivo! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Estoy ¿Cómo te encuentras? Puta mierda. Pues es que descansa. A dormir. ¿Qué haces despierto? Duérmete ya. Descansar. Que de verdad, es que... No, no piensas, Sharia, no piensas. Y entonces, claro, luego hay problemas. Y yo también te quiero. Necesito descansar. Vale. Vale. ¿Ya has hecho de noche? Estamos en ello, sí. El cielo es naranja y violeta al oeste. En llegar a Narley. Os queda unas buenas 3 horas, 4. Y además, a partir de aquí empezáis a... Sabéis que en Narley hay catalejos y telescopios, tecnología enana, que está diseñada para vigilar. Y imagináis que si está tomado el fuerte, os verán llegar. Y si no está tomado, os verán llegar. Entonces igual sí que mejor vale la pena descansar para enfrentarnos a lo que además nos vamos a encontrar. Sí. Y esto no vale para nada. Este tío ahora mismo... No sé. Sí, pero nosotros hemos descansado. Estamos frescos como lechugas, porque si nos hemos despertado a las 12 del mediodía o a las 10. Estás fresco tú. Podemos dormir 4 horitas, que es lo que necesita Sharia, y luego tiramos al amparo de la noche. Yo igual llevaba un rato descansando también cuando habéis llegado. No sé. Tú a callar que estás muerto. Tú estás dormido. De sueño. No estará la cosa esa por aquí. Es verdad, ¿qué ha pasado? Es verdad. No, pero déjale dormir. Ah, sí, ya que nos cuente mañana. No pienso ni acercarme a él, porque No. Acercaos todos mucho. Se acerca. Es claro que se acercan todos mucho menos Dorn. Yo qué sé, pregúntale a ellos. Sí, a ver. Dorn, ¿no te acercas? Vale, lanzo la choza. Todos nos quedamos dentro protegidos menos Dorn. La choza tarda como un minuto en botarse. Pero él no sabe lo que estoy haciendo. Yo lanzo la choza. Tarda un minuto. Y de todas formas, si no me equivoco, tú puedes establecer a priori y a posteriori quién entra y quién no entra en la choza. Ya, pero si no se acerca. O sea, quiero decir, puedes mandarle a la mierda aunque sí, no se acerque. Si no está haciendo la piña. No. Aquí tenemos que estar todos en plan. Te quedas. ¡Me quiero Torres! Te quedas fuera de los. No quiere. No quiere estar en esa puta cabaña. Nada, yo voy a hacer la cucharita. La cucharita con Sharia. Perdón. Pero si te saca 2 metros, ¿qué cucharita en qué? Claro, voy a hacerlo. Además es que voy a hacer cucharita grande. ¿Qué dices? Cucharita de postre. ¿Qué habla? Cucharita grande con Sharia. Y como puedo. Es como un cazo de sopa y una cucharilla de café. ¿Sabéis el Dragon Ball? Eso. En la espalda de Nappa. Y la cúpula desde fuera se ve de color rosa brillante. ¿Qué? Que puede elegir el color, así que es rosa brillante. ¿Es rosa brillante? Claro, porque es muy disimulado. Sí. Es rosa brillante. Ahora vuelvo. Vale. Pues Dom se hace pis en una de las paredes y luego se sube al tejado y se tumba ahí. Dom se mea en una de las paredes y se tumba en el tejado canónicamente de una caseta rosa. Y duerme. Una pregunta muy tonta. ¿Hay un bastón con forma extraña al lado de Sharia? Sí. Ok, Ray va a cogerlo por una cucharita. No. Pero hoy no he cogido Identify, así que mañana ya lo. Oh. Pero yo sí lo tengo. Señor Mako. A ver,
si habéis llegado y me habéis despertado, aunque estuviese descansando, lo primero que haría sería saludaros a todos e indudablemente darte el bastón. Vale, Rae lo coge en plan. Uh-huh. Rae, creo que esto es tuyo. No sé si es mío realmente. Hemos tenido muchos problemas para... Tengo que decir que me ha gustado mucho. Si tú no lo vas a utilizar, me encantaría llevarlo. En cuanto sepa qué hace, igual se transforma en una, no sé, casa. Sí, mañana hablamos, por favor, mañana hablamos. Sí, descansa, señor Sala, descansa. Señor Makoho, ¿qué hace esto? ¿Cómo que irlo hasta mañana? Saco la perla a tope guay. Ajá. Que me compró el grupo. ¿Vale? O la compró Rae, no me acuerdo. Sí, ambas. Y nada, pues lo voy a identificar. Creo que era una hora, ¿no? Lo que tardaba. No, identificar para 10 minutos. Es un ritual de 10 minutos. Para identificar, vale. Ah, es verdad. Es un ritual de 10 minutos que no te gasta ningún slot, ¿vale? De hecho, si son 10 minutos no me gasta slot. Si es instantáneo, sí lo gasta. Eso es. Vale, pues sí. Aunque no sé si identificarlo puedes lanzar como instantáneo. No estoy seguro. Aquí me pone que es instantáneo. Ajá. Es literalmente. Tiempo de lanzamiento. Tiempo de lanzamiento, un minuto. Identificar. Sí, es un minuto, pero si lo quieres lanzar como ritual, es una hora y un minuto. ¿Una hora? ¿Identificar? ¿En serio? No. No, o sea, cualquier ritual es una hora. ¿Qué dices? ¿Sí? No. Te lo estás inventando muchísimo. Igual son 10 minutos y me estoy equivocando ahora mismo. O sea, ¿una hora, tío? Es un lunes. O sea, no, probablemente me esté equivocando yo. A mí me suena que son 10 minutos porque Rae se tiró un día identificando cosas y no sé si los 10 horas. Sí, es cierto, no, son 10 minutos. Vale, soy pues, yo, o sea, 11 minutos totales. Pues nada, pues me pongo a hacer la movida de identificar con la piedra y el arco tocando la música al lado. Vale. Este arma se llama Nova, cosa que inmediatamente recuerdas, Rae. ¿Sure? Sí, no estaba en tu background, pero me podías haber pedido intentar recordar. Tu padre estaba trabajando en varias armas y esta es Nova. Vale, es un... A ver, tiene muchas cosas, ¿vale? Es un bastón. Quiero... Perdón. Sí. Bastón. Perdón. Se llama Nova porque no va... Sí. Yo iba a preguntar que si antes era Antena 3 o algo así. Callaros. Pero... No. Callaros. Igual no funciona. Callaros. Y por eso no va. Es un bastoncillo de 60 centímetros. Tiene un hueco en el centro. Y ajá, dos y uno en cada extremo. ¿Vale? Uh-huh. Si no tienen. Si así tal cual, tiene una palabra mágica, una palabra de poder que sirve. Hace que sea funcionalmente un. Bastón inamovible. Vale. Oh. Vale, el objeto mágico de Dragones y Mazmorras, quinta edición. Bastón que no va a ninguna parte. Correcto. Es un bastón que dice su palabra, lo sueltas y se queda donde lo hayas puesto. Desafía la gravedad, es casi inamovible, se queda ahí, ¿vale? Si le pones en el centro un diamante, en el hueco del centro, lo coge como el guantelete de Thanos, se lo queda y surgen, tienes una palabra de poder que hace que surjan una o dos hojas espectrales a los dos extremos. ¿Vale? Esas hojas... Es que es para Saria, joder. Perdón. Las características de esas hojas dependen de la calidad del diamante. Uh-huh. Y los otros dos espacios les puedes poner rubíes, zafiro, topacio o esmeralda. Y también en función de la calidad de esas gemas... ¿Ganan diferentes? Sí. Las hojas ganan diferentes características. Vale. ¿El arma técnicamente qué tipo de arma es? Es un arma exótica. Y para obtener competencia con ella, hay que entrenar, ¿vale? Específicamente. Y cuando alguien obtiene competencia con ella, pasa a ser un arma marcial para esa persona. Vale, claro. Pregunta importante. ¿Es un arma a dos o a una mano? Puedes utilizar una sola de las hojas si se considera una espada larga. Uh-huh. O las dos que se considera un arma exótica o marcial si estás entrenado.
¿Vale? Vale. Más cosillas. Mientras la blandes y no llevas armadura pesada, ganas más una clase de armadura. Uh-huh. Y si tienes las dos hojas, puedes hacer como si fuera, como si tuvieras tu weapon fighting, uh-huh, sumando tu destreza o tu fuerza a la segunda, al segundo ataque. Uh-huh. Vale, encima, ¿vale? Fuerza o destreza, o sea, puedes elegir, o sea, tienes es sutil, si estás es bien. Sutil, es a dos manos, es sutil. Y wow, en función, bueno, las rubíes le dan características de fuego, los zafiros de frío, los topacios de rayo, las esmeraldas de veneno. Es un arma de anime y no es para RAE. Es wow, un arma wow, de anime, es increíble, es increíble. RAE pone que, no, pone que, pone, aquí pone que esto es para mí. Y a lo largo del cuerpo de la del bastón hay una inscripción en enano que dice, para no mentirte exactamente, dice... No, dice el nombre del arma, ¿verdad? No. Un momentito, que la he perdido. Los secretos de su poder se descifran con el fuego eterno. O sea, la inscripción tiene la fecha de creación del arma, que hace unos 4 años y medio o algo más. Y entre los datos que pone, pone... Los secretos de su poder se descifran con el fuego eterno. Vale. Así que Nova no es. Vale. No pone lugar de creación ni nada más en la firma. No. Solo pone hace cuánto. Vale. ¿Puedo empezar a guardarla en el carcaj muy despacito? Ah, señor Mako, es una reliquia familiar que además creo que encajaría súper bien con el combate de alguien del grupo. Alguien capaz de moverse y golpear a gran velocidad. También utilizar... aquí pone que, o sea, también es una espada. Sí, pero piénsalo. Imagínalo en manos de Eroa. O sea, bueno, es la persona más capacitada de este grupo para utilizarla. Pero Eroa, ¿qué pasa? ¿Se lleva todas las armas aquí? ¿O, aquí recolectando? ¿No? A ver, ¿quién más podría usar este arma en este grupo? Yo no veo que nadie más pueda usar este arma en este grupo. ¿Verdad? De forma efectiva. Nadie. Un bastón, pues yo que uso muchos bastones. Pues me hacía pasar por viejo. La feria. Pero para... es más espada que bastón. Pero además, claro, es yo tengo una espada. Pero no es muy grande para que puedas usarla bien, señor Mako. No es demasiado pequeño para que la gente lo pueda usar como bastón. Tú ya tienes un ligarco, ¿tú qué más quieres? Además, tienes... Es verdad, tiro el bastón. ¿Cuál es la ¿Será cuál es la palabra de poder por identificarlo? Sí, no? Sí. Tiro el bastón, digo la palabra de poder y lo dejo ahí colgando. Y saco mi arco. El bastón se queda a 3 metros del suelo flotando. Wow. Odio muy fuerte ahora mismo todo. Precisamente. Que subís a mis hombros. Ojo, precisamente. Os pasaré el PDF con la descripción del bastón. Es un arma poderosa, pero que tienes que invertir dinero en gemas para hacerla poderosa. Y he intentado que el wording haga que. Precisamente cuando la primera versión del arma valía solamente para una persona del grupo, lo he cambiado para que valga para más. ¿Vale? O sea, que realmente podéis examinarla, mirar, hablarlo entre vosotros y decidir, ¿vale? No, realmente no hay una sola persona que se pudiera beneficiar del arma, ¿vale? Bueno, a Mako no le interesa porque es enorme. O sea, si mides, yo mido 30 centímetros, y el bastón mide 60, y encima luego está la hoja espectral de la yo solo te digo una cosa. ¿Has visto a Yoda peleando con sable láser? El sable láser de Yoda es más pequeñito. Pues mecánicamente Mako podría hacer eso. Yo solo lo digo. Porque es un arma a dos manos, pero no es pesada. Y por lo tanto. Samuel, cállate. No, yo solo lo digo. Yo solo lo estoy diciendo. Solo estoy diciendo la verdad. Yo estoy plantando la verdad. Tiene un lidarco. El lidarco no es mágico. A ver, Vocenov.
Tú estás fuera y no nos oyes. Es verdad. Yo estoy. ¿Tú has visto salir un palo? Look, que se ha quedado en el aire. Se ha quedado en el aire. Eso es todo. Él no estaba de más encima. O sea, ¿no le has salido por debajo del palo y está encima del palo? Hombre, Mako ve dónde está Dorn, entonces puede tirarlo por al leito. Sí, sí. Entonces... No le voy a pegar, que ya me odia bastante. Igual el palo es mío. Mako, por debajo. El artefacto creado por mi padre. Centraos. Para que pueda... Dorn, la vas a... ¿De valor incalculable? Sí, sí, la bajo. La bajo, vas a... y la devuelvo. ¿Vas a dormir, Dorn? Gracias. Sí, hombre, claro. Vale. ¿Alguien va a hacer guardia dentro de la casa? No. Vale. No, vale, pues hacéis todos un descanso largo. Shariat, bajas otro nivel de agotamiento. ¿Vale? Estás en 3, ¿no? Como pregunta... Sí. ¿Podría hacerme una curación yo mismo para subir puntos de vida o estando tan cansado? No, justo al pasar de 4 a 3 de agotamiento, tus puntos de vida vuelven a la normalidad. ¿Vale? Ahora tienes desventaja en tiradas de habilidad, velocidad limitada a la mitad y desventaja en ataques y tiradas de salvación. ¿Vale? Vale. Vale, Mario, te voy a pasar a ti el PDF de esta movida, ¿vale? Total, luego se lo tengo que pasar a Eroan, la única persona que puedo utilizar en él. Voy a mutearme. Ya estoy. Mario, ¿dónde lo tengo? Esto, aquí. Aquí está. Sí, ahora estoy a nivel 3. Pues eso, tienes velocidad limitada a la mitad, desventaja en tiradas. Si la tengo a la mitad, ando como ellos. Como los pobres. Desventaja en ataques y salvaciones y desventaja en tiradas de habilidad. ¿Vale? Ok. Si el diamante está entre... Ok. No, no quiero este arma. Vale mucho dinero. Ay. ¿Dinero? Oh, no, he dicho hablar prohibida. Oh, no. No lo has oído, estás fuera. Llega el amanecer, tenéis una noche normal, hacéis un descanso largo, si queréis darle porque hayáis cambiado algo, pero no habéis gastado nada. Es para el día. ¿Qué queréis hacer? Tirar para arriba. Pues ahora vámonos. ¿Tirar para arriba cómo? Por los pájaros que han dormido encima mío. Uh-huh. Vamos a ir acercándonos y cuando estemos lo más o menos cerca para ver la fortaleza, intentar ir con cuidado, vigilando, a ver si notamos si hay dentro hay tropas de Ordenia o si hay tropas Goliat o qué hay. ¿Os parece? ¿Qué tal si me hago uno con... Con el bosque, con los urbanos. No estáis en un bosque, esto es casi todo piedra. Hay arbolitos de vez en cuando, hay algunos, ¿vale? No, los arbolitos. Podrías intentar colarte sigilosamente y ver hasta dónde. Me quiero hacer uno con algo, uno con los surroundings. Uh-huh, uh-huh. Y investigar un poquito a ver cómo está la cosa. Desde vale. Que nos acerquemos demasiado. Vale. Vale. ¿El resto qué hacéis? Yo estoy mirando. Perdón. No, vimos a los soldados cuando se iban a cenarle. ¿Qué soldados? Los de Horncliffe cuando se iban a cenarle. Los soldados de Horncliffe que fueron a los que se sugirió que se fueran a Narley, en su práctica totalidad desertaron bajo la sugerencia velada de Sarax. ¿Pero hubo alguno que se fue? ¿Y lo vi? No que tú sepas, no. Ah, los que sí que se fueron a Wigdon, algunos, ¿no? Hubo algunos que se fueron a Wigdon, sí. De esos también algunos desertaron. Los únicos que realmente aguantaron fueron los que fueron hacia Vigan. Entonces no conozco a nadie. No conozco a nadie en Narl. Que tú vale. Sepas, no. Si ha habido una batalla, se verían. No. ¿Qué puesto? Restos, los que tengo que colgar. De nuevo,
de haber habido una batalla, estarían en el otro lado. O bien los Goliath hubieran cruzado terreno de Ordenia hasta aquí y hubieran subido por este lado, o bien habrían atacado por el otro lado. Por la zona en la que estamos, se ve como si hubiese pasado un ejército. No. Prácticamente el suelo es virgen por aquí. Hay muy poquito tráfico. Ahí veis ruedas. Como yo. Veis ruedas de algún. De algún carro que lleva suministros y vuelve de vez en cuando, pero. A ver, menos Freya. ¿Eh? Los demás no tenemos pinta de Goliath. Freya tiene pinta de mini Goliath, pero los demás no. Entonces, yo propongo que nos acerquemos y si nos disparan flechas, es que los malos han ganado. Y si no disparan flechas, es que, no, es que están todavía los buenos ahí. Pero si mi plan es... ¿Has visto las dos veces que... Si no nos disparan... Ah, flechas, sí, no. Claro. Pero que tenéis en contra de mi sigilo, si soy uno con la sombra. Nada, me parece bien. Tira. Vale, entonces vais a ir avanzando todos un poco más despacio, dejándole a Dorn que avance. ¿Puedo sugerir una cosa? Voy a... Dorn, ¿necesitas mucho que la daga brille hoy? No. No, hoy es el día que menos necesito que brille, o sea... Vale, no, voy a hacer una cosa, ¿vale? Y voy a mover el hechizo arcano de ahí a dos piedras. Uh-huh. Y voy a cambiar la infusión del objeto mágico de su arma que brilla a... dos piedras que funcionan como sending stones. Uh-huh. Y te voy a dar una. Mira, Dor, coge esto, toma esta piedra. Pero mira, ahora tienes una piedra. Confía en mí. Y ahora, mira, me voy a dejar, me coloco detrás del árbol y le hablo la piedra. Dor. Tu piedra dice Dor. ¿Suegra? No. Ahora tienes una piedra walkie-talkie. Okay. Es útil, es una piedra y es walkie-talkie. Vale, vale. Prométeme, desde aquí te lo digo, por Dios, que no me vas a hablar. O sea, te hablo yo. Yo te hablo a ti, tú no me hablas a mí. Cambio y corto. ¡No! ¡Acabas de hacerlo! Recibido. Mira. Bueno, va, ven, sí, llevo la puta piedra. Oh, Dios, esto va a acabar fatal. Oh, Dios, estoy tan solo. Haz una tirada de sigilo a medida que avanzas hacia la fortaleza de Emerald. Va, vaya. ¡20 natural! Espera, no puedo mover la cámara. Da igual. Avanzas. Te lo juro por esta. Avanzas. Es un terreno complicado, ya te digo. Hay muy poquitos árboles, algunas rocas, es difícil. Pero cada vez están más acostumbrados. Normalmente tu terreno son las ciudades, pero cada vez están más acostumbrados a vivir en lo salvaje con estos desgraciados con los que te ha tocado vivir. Así que te apañas como puedes. Vas de árbol en árbol, de cobertura en cobertura. Te acercas tanto que eres capaz de ver... el lugar donde corre el río que habéis visto antes, pequeños riachuelos, pequeños afluentes. Tiene un pequeño puente de madera y vale. Después de ese puente las murallas exteriores quedan a unos 300 metros de aquí, más o menos. Y estás tan cerca... que te voy a permitir hacer una tirada de percepción sobre las torres, ¿vale? Las torres, las murallas y... Uh-huh. A ver qué ves. Vale. ¿Vale? Pues tiro. Vamos ya. En lo que tiramos, comunico al resto. ¿Habéis visto cómo le he hablado a través de la distancia de la piedra? Pues solo podía hacerlo una vez. No vuelve a poder usarse hasta mañana. Entonces, digamos que he malgastado completamente el sistema y da igual lo que hable Dorn a través de la piedra, que solo le está hablando una piedra, lo cual va a ser gracioso. Pero mira el lado positivo. Como te he dicho, que tú no le hables, no va a saber que no se enteráis. Además. Raed, tal vez deberías comunicar mejor
hacia el grupo este tipo de cosas. Yo creía recordar que era algo así, pero no quería tampoco. Soy nueva, no es la primera vez que hago esto. Me sorprendió la inspiración con todo esto de que estamos incomunicados. Se me ocurrió que quería. La próxima. Le voy a mandar un sending. Don, no respondas hasta que estés seguro de lo que quieres decir. Pero la piedra no funciona. Responde a través de hechizo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué me alejo de la gente y no paro de oír voces? Tío, es el nombre de mi biografía. ¿Qué hay que hacer en este puto mundo para que me dejéis en paz? La puta piedra, la puta cabeza. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no os calláis un rato? O sea, se respira por la nariz, se suelta aire por la boca y se está callado. Ahora sería el momento para que Eran le hubiera seguido también en sigilo y aparecía por detrás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A los del castillo, ¿a vosotros parece normal? No. A ver, he tirado y me ha salido un 5. Quiero usar un punto de suerte. Vale. Que lo recupere todo. Uh-huh. ¿No? Sí. Cada. Lo voy a volver a tirar y me ha salido un 17, que es una cosa más decente. La de percepción, ¿no? Uh-huh. Nosotros, mientras, ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿qué haces? Avanzando poco a poco. ¿Avanzando poco a poco? Pues. ¿Avanzando poco a poco? Supongo. Se habéis estado avanzando poco a poco, gracias. Tirad, por favor, sigilo también. Espera. No. Pero vamos más tarde. Si estamos avanzando poco a poco, yo voy a lanzarnos invisibilidad. Vale, ¿a todos? No, a Eren no. Si vamos a hacer invisible, en eso puedo ayudar. Pero con qué naturalidad. No, era. Nah, era no. Jodan. Que le jodan a esa. Porque Eruan. Porque Eruan. Ha demostrado ser muy buena con el sigilo. No le hace falta. Los demás somos unos patosos. Entonces. A ver. Controla. Atención, Frank, controla los slots, por favor, ¿vale? De hechizos. ¿Qué más? Controlar los hechizos, que este día es igual es importante, ¿vale? Los hechizos que gastas. Ha mandado un sending. No. Y. He mandado un sending que lo tengo apuntado. Oye, eso. Uy. Digo que hoy igual es importante. Es lo único que estoy diciendo. Uy. No sé. Si Mako lanza invisibilidad y no le da para todo el mundo, Eruan puede lanzar invisibilidad a una persona. Perdón, por si acaso se me ha entendido mal. No he dicho controlar los hechizos, que hoy es importante, en plan, contrólate. Sino en plan, controla los slots que gastas para que no te queden ni de más ni de menos. Yo lo he entendido como cuando lleguéis al castillo, se va a liar pardísimo, vas a necesitar lanzar un shatter a todo el mundo. No lo digo así. Lo digo, igual hoy es importante saber cuántos tienes y cuántos no tienes. Igual es un día largo, antes del próximo descanso. Que lleves la cuenta. Que lleves la cuenta bien. Desde que tengo esto, los tengo todos aquí apuntados. Quiero decir, al revés que los últimos 3 días que habéis estado de viaje y se me dices sending, pues ni te lo marques porque... Vale, lo marcaba igual. A ver, en el nivel 3 o más puedes elegir... Vuelvo ahora. Criatura adicional. Significa que me da para 3 y somos... 5. A ver, ¿el hechizo te permite cuántas? 1. El hechizo 1 a nivel 2. 1 a nivel 2, 2 a nivel 3 y 3 a nivel 4. Vale. Y somos 5 en el grupo. Rae, ¿tú puedes lanzar 2 invisibilidades o solo una? No, una. Pues entonces da igual, vamos todos. A Sharia y yo puedo ir tranquilamente. Sharia es el que está más. Sí, pero nos sigue faltando. Da igual, nos. Mira, Sharia ya se ha vuelto invisible. Él solo. Y Dorn, fíjate. Si quisiéramos lanzarlo al grupo de ahora, lo podéis lanzar a todos menos a mí y iríais invisibles. Dorn está lejos, adelantado. Pero por otra parte, si son aliados, igual no les mola que lleguemos. Yo creo que nos deberíamos esperar, yo que sé, una horita, dejar que Sharia, que Dorn avance y luego avanzamos nosotros. Eruan, por cierto, ¿qué? Toma. Ahora el palo es tuyo. ¿Qué? Este palo es un arma mazo guapa con dobles cuchillas mortales. Rubén, mazo guapa. Y es un arma, o sea, cuando dices a rajar, se activan los dos lados de la hoja.
si consigues un diamante que poner en medio y aparte un palo que es un palo y vuela. Y creo que eres la persona más capaz del grupo para usar un palo, porque no he visto a nadie más usar un palo nunca para combatir. Entonces, yo no he usado un palo nunca para combatir, que tú me hayas visto, pero gracias, no, Rae, pero... por darme un palo. Es un palo mágico con cuchillas. ¿Te he visto usar cuchillas? Sí. Se le nota agradecida, ¿eh? No va a dar abasto a llevar tantas armas. Me la guardo. Es verdad, pero como no hay nadie más que pudiera usar correctamente ese arma, pues está siendo un poco. ¿Qué shady es, Rae? Gracias, Rae. Muchísimas gracias. La guardaré y cuando consigamos un diamante, pues veremos. Sí. Hago invisible a todos los que puedo, menos a Rae. Menos a Rae. No. Menos a Rae. No. Me quedan dos. Quedan dos. Elige también a la otra persona, traidor. A ver, ¿lo vas a lanzar en el cuadro entonces o no? No lo voy a lanzar porque Erwan ha dicho que, aunque a mí no me haga gracia, que nos esperemos a que Dorn nos diga algo. Vale. No, yo lo que he dicho es que dejáramos que Dorn avanzara un rato y luego fuéramos detrás, pero a cierta distancia, para que si él se encuentra en peligro, pueda volver. Y no, pero no hasta el principio de todo, sino que nosotros ya estemos avanzando. Pero yo entiendo que Dorn ya está allí mirando en las torres. Sí, pero vosotros eso no lo sabéis. Claro. No sabéis si ha sido capturado. Pues pero... tiremos un poquito para, como en plan media hora después, 40 minutos después. Vale, vale, nos esperamos. Empecéis a avanzar. Esperamos a que responda. Uh-huh. ¿Esperáis a que responda o empezáis a avanzar pasado un cierto tiempo? Empezamos a avanzar. Avanzar. Vale. ¿Empecéis a avanzar sin más o avanzáis con cierto cuidado de que no os vean? Con cierto cuidado siempre, claro que sí. Vale, pues a mí me da igual. Tirad todos, o sea, yo sigilo. Me dejo llevar a lo que digan, ni hablo. 12. O sea, estoy tirad todos sigilo. Que... Sharia, recuerda que en desventaja. Eso. Un 12. Uh-huh. Porque no empezamos a lo de la gente que queremos ayudar. Stealth 23 en desventaja. He sacado 26 y 23. Madre mía. ¿Cuál es sigilo? Que me he perdido. Stealth 21. Stealth, vale, gracias. No se te oye. Pero no he llamado deseo. 18. Vale. Vale. Dorn. Dime. Con tu 19 de investigación de percepción. 19, 18. Burrada así. 18. ¿Ves gente moviéndose en las almenaras? ¿Ves gente patrullando los muros? ¿Ves una puerta de cadenas sobre otra sección del río? Y ves. Que toda esta zona a partir del río parece ser donde más se mueve, donde más movimiento hay, ¿no? Y ves soldados Goliath en las paredes y en las ventanas. Pues eso no es bueno. Háblale a la piedra, cuéntanoslo. Bueno, pues sí, como no me aclaro con esto de la magia, porque es un tío práctico, cojo la piedra primero. Y digo... ¡Ay, Goliath! ¡Ay, Goliath! No escucháis absolutamente nada al otro lado, obviamente. ¡Ay, Goliath! Un rato después recibes el... mientras estás viendo los brillos en las torres más cercanas... que te sugieren que efectivamente hay gente vigilando por medio de catalejos y movidas. Te llega el mensaje de Mako diciéndote que no hables a la piedra y que contesta a este mensaje con lo que nos quieras decir. Vale, pues cojo la piedra y la tiro así justo encima. Pies. Me cago en todo. Tienes 25 palabras, llevas 3. Me cago en todos o cuatro. No, parados, me cago en todo. Me cago en... Vale, claro. Me cago en todo, putos tarados. Esto está lleno de Goliath.
Te quedan 15. No se os ocurra moveros. Voy para allá. Os odio. Para el grupo y les digo. Don dice que la fortaleza está llena de Goliaths. Ha dicho más cosas, pero bueno, que nos quiere mucho. Oh, qué majo. Y que la viene. Vale. ¿Y el plan era entrar y asesinar a Zogaza? No creo que Zogaza. No era él, no estaba aquí su general. ¿Cómo se llamaba Freya? ¿Cómo se llamaba? Freya lo sabe, claramente. El barrio lo sabe. Sí. El señor, sí. Lo sabe. Ulthor. Ulthor. No, Ulthor es tu jefe. Ulthor es tu jefe. Ulthor es mi maestro. Ah, no, esto es del templo de Ulthor. Ni puto caso, Se llama. Este no es el cuaderno del rol. Taugan de la tormenta. Taugan de la tormenta. Eso, Taugan. De toda la vida. El barriga. No sé por qué me acuerdo de que tenía una barriga muy grande. Sí, era el único detalle que recuerdo. Es el puto Roadhog, sí. Os lo ha descrito Freya como un señor enorme, súper musculoso, pero con una barriga enorme. O sea que lleno de Goliaths, Si se nos muere uno cerca, yo puedo quitarle la cara y hacerme pasar por él. Don, ¿qué haces? Hombre, pues vuelvo con ello. Retrocedes. Vale, sí. Otra tirada de sigilo, por favor. Mientras retrocedes hacia ellos. Claro. Verás. Si no vaya a ser que te tropieces con una lata de Coca-Cola o algo así. Está con ventaja por el 20 natural de antes, que te da las rutas, te da las coberturas, las mejores coberturas. No es lo mismo ir que volver, pero tienes cierta ventaja. Sí. Claro, tiene cobertura de Pepefón. Y entonces, con Pepefón vas a coger. Pero vuelvo a tirar y me sale un 8, entonces me quedo con el 11 y lo hemos dicho, ¿no? Pues 21. Vale. Pues bien, tienes todavía una hora de camino de vuelta. Mientras tanto, el resto, ¿qué queréis debatir, hablar, preparar? Vale, entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. Entonces, si Nareley ha caído, que creemos que es así porque está petado de. ¿Dónde está toda la peña de Nareley? ¿Todos los que están en Nareley ahora están muertos? ¿Han huido? ¿Se han huido? No parece que por aquí haya pasado mucha gente últimamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué suelen hacer los Goliaths con sus enemigos vencidos? Se los comen. Depende. Depende si son irredentos de verdad o no. Voy a arriesgarme a decir que no son irredentos de verdad y que yo sé lo que hacen, o sea, los matan, ¿no? Imagino que guardan. En general, la cultura Goliath tiene una cierta ética en la guerra. En el sentido de que, pues, un enemigo con el que peleas limpiamente, cuando le vences, tienes derecho sobre su vida. Puedes matarlo o no. Un enemigo al que matas de una forma que no es honorable, pues te deshonra a ti. Un enemigo que se rinde, matarle ya no es honorable. Hay una cierta. No es que respeten las convenciones de Ginebra, pero. ¿Y Zogazar sigue manteniendo, por lo que sepamos, sigue manteniendo esos ideales? Lo que Aufnikos dijo. Es que él estaba. Que el baremo para hacerse irredento era mucho más laxo. ¿Vale? Y que muchas cosas estaban cambiando. Que había prohibido a las mujeres ser irredentas, había facilitado la forma de.
de acceder al puesto. Sí. Yo sé que Zogazar no está en Narli. Tú no sabes dónde está Zogazar. Yo no sé dónde está Zogazar. Yo puedo pensar que Zogazar está en Narley. La inteligencia de... Lo último que sabéis es que os dijo Lady Turner en Horncliffe que la avanzadilla esta la llevaba a Taugan. Ya. No tendría sentido, en principio, que si es una estratega militar, Zogazar fuera delante. Sobre todo al intentar tomar un fuerte que claramente tiene que haber causado una batalla muy complicada en la que habrán muerto mucha gente. Sí, y que además Zogazar es un puto cobarde de mierda, o sea que... ok... Una preguntita solo. ¿Cuántas tropas dirías que son necesarias para capturar un sitio como esto de Goliath? O sea, ¿cuántos Goliath crees que puede haber ahí dentro? ¿300? ¿400? ¿Cuántos hace falta para cambiar una artorcha? ¡Uno! Le prende fuego y ya está. Yo esta información la sabría, ¿no, Samu? Tú no sabes suficiente de fuertes construidos por civilizaciones humanas. Pero de la antorcha sí. Pero... O sea, quizá incluso cualquiera de los demás sabría mejor cuánta gente cabe en este fuerte que tú. Vale. Si estás pensando en otro factor por el que sabrías cuánta gente, o sea, no sé, el tamaño de la horda o no sé qué estás pensando. Claro, estoy pensando en función de los grupos que yo he, con los que yo me he formado de irredentos y demás. Si podría tener una idea de... Tú no tienes un marco de referencia para un ejército irredento. Los irredentos son soldados de élite, eran soldados de élite. Sí. Y había 4 en cada pueblo, 5 quizás. Claro. Y ahora lo que este tío ha hecho ha sido decir, todo el mundo irredento. Todo el mundo irredento, sí, el panadero también. Dorn, ¿te has fijado en si los Goliaths llevaban tatuajes? Estabas demasiado lejos. Sí, sí. Notabas la piel, suelen tener la piel pálida de color gris, sobre todo los, sabéis que Zogazar es nacionalista y tiene que ver, intenta, está pulsando del país a toda la gente mestiza. Has visto tonos de piel grises, algunos tatuajes grandes, no los tribales, o sea, no los mágicos, como los que tiene Freya. O sea, mi referencia sería Freya. Tu referencia sería Freya, pero la cultura Goliath está lo suficientemente... Ha permeado lo bastante durante los años anteriores a Zogazar como para que hayas visto unos cuantos en tu vida. Tamaño de los tíos, tatuajes faciales, prácticamente nada de pelo en todo el cuerpo. Los has reconocido. Es que los has reconocido claramente. Es que estamos asumiendo que esos Goliaths que hay allí son... del ejército enemigo y no son refugiados. Pero... ¡Hombre! Llevaban lanzas y cosas. Si fueran refugiados los habrían armado. La mandíbula está allí. Ya sabemos que ha estado pasando gente. ¿Yo estoy con el grupo ya? O ya sí, quedado, tú has llegado ya hace un rato con los demás. Ah, ya está, ya. Que os den por a todos. ¿Qué tal? Corregidme si me equivoco. Te equivoco. ¿Vale? Seguro. De Colaer es donde fuimos a liberar aquello de bichos para que pudieran pasar por ahí los... Vale. ¿Y la gente de Nareley lo sabía? No. No. O sea, que ni de coña han tirado para De Colaer. Ok, o sea, que o bien están muertos o bien están... En celdas. Yo no me arriesgaría. Yo creo que esto es un sitio perdido. Reculamos para. Hostia puta, ahora volver. Y además van a ir a Wigdom. ¿Van a ir a Wigdom o van a ir a Marin? ¿Y por qué no hemos visto a nadie? A ver, a nadie se le ocurre una forma de infiltrarse, ¿no?
Claro, o sea, yo puedo hacernos invisibles, yo puedo convertirme en ratón y meterme por ahí por los huequecillos. Tú puedes hacer uno con las sombras. Podemos llamar a la puerta, dejar que nos... Podemos llamar a la puerta, dejar que nos capturen y luego escaparnos heroicamente. Y será, si, será por movidas que podemos hacer. Podemos, vale. Una pregunta. Podemos meter a Freya en la bolsa de contención de Ra y tirarla por encima de la puerta. No. A mí no me metéis en ninguna bolsa de esas. No. Pero, que ya he visto lo que pasa con esas bolsas, cabrón. ¿A Freya la reconocería? O sea, Freya estaría en problemas si abre... No tendrían por qué reconocerla en persona. Pero la reconocerían como una mestiza Goliath, claramente. Como una mestiza Goliath, ya claro. Y además con tatuajes y redentos. Sería un problema. Podemos matar a uno que no, a uno que pillemos despistado y yo disfrazarme de él. Si será por movidas para entrar. El problema, a ver. El problema es salir, ¿no? Y que desde luego. ¿Sí? Que ni se os pase por la imaginación entrar ahí sin mí. No, pero también una cosa es entrar y qué queremos hacer dentro. Mirar y matar. Pero coño, no, vamos a ser razonables. O sea, hemos llegado hasta aquí, entonces tampoco es cuestión de conseguimos, pero porque si ahí tiene pinta de haber tesoros, quiero decir, gente en problemas. Entonces, si conseguimos llegar hasta el barriga, podemos matarlo sigilosamente. Y estaremos dentro. Y yo podría hacerme pasar por él, recoger a las tropas y decirles, ¡hala! Eres para vuestra. Pero es un tiro muy largo. O incluso aunque no le digamos a las tropas que se vuelvan para su casa, después de haberse quedado sin jefe, tendrán que esperar órdenes de su nuevo señor y eso la retrasará todavía más. Y nosotros mientras recopilamos toda la información que podamos y luego nos volvemos a Wigdon o a donde queráis. Pero lo que no vamos a hacer es, estamos en la puerta de la fortaleza de los malos y nos vamos a ir para casa porque tenemos miedo de que... Nadie ha hablado de miedo, ¿eh? Mako, sí, ¿y avisar a Lady Turner de lo que hemos visto? Pero... Eso es una opción, pero... A la señora esa tan de fiar que... ¿Conoces a alguien más del Consejo de Wigdon? A mí, no. Pues no conozco a nadie. Pero también te digo que los de Wigdon son súper de fiar, ahí encerradísimos en su ciudad, que el día que se enteren que viven encima de un pueblo lleno de ilícitos, se van a quedar vivos. Creo que Rae quería decir... Di algo, por el amor de Dios, di algo. Creo que nuestro deber es informar a las autoridades y luego hacer lo que queramos, pero informarlas. La única autoridad que conocemos es Lady Turner. Y nos va a decir, de Colaer no queda muy lejos de aquí. Tío, ¿no has tenido noticias? Yo sé que sueles hablar con tu madre. ¿Has tenido algún tipo de noticia de tu madre al respecto? Nada distinto, que siguen intentando limpiar las cuevas, que todo está tranquilo, que no... ¿Estás segura de que eso viene? Porque está muy cerca. No está muy cerca, ¿vale? Bien, quiero decir, si van bajando... Están más o menos en sitios lógicos para ir arrasando. Sí, pero la cueva de Colaer, una de las ventajas que tiene es que está muy oculta. Y sabéis que Zogazar piensa que está cegada. Pero después de lo que hemos pasado, a mí me preocupa esa zona. Que le preocupa a Neki, vaya. Un problema. Un planteamiento. Puede ser. Un planteamiento. Iba a plantear, ¿y si partimos el grupo en dos? ¿No? Y alguien va a avisar a los de Decolae y otros se quedan aquí y hacen reconocimiento, nada grave, o sea, ver qué pasa aquí, robar un poco aquí y allá, y nos reunimos mientras, todos. Mientras estáis, os da la hora de comer, quitaros otra ración, por favor. El poco rato que he estado separado de vosotros a mí me ha creado una ansiedad horrible. Tú tienes siempre ansiedad, es tu estado habitual. ¿Quieres droga, porro?
Yo solo digo que Rael, después de la que nos lió con las dríadas, no tiene derecho a voto. Más o menos a la hora de comer, que estáis preparando. Eso, preparando las raciones y tal y cual. Veis en el horizonte, hacia el suroeste, veis un pequeño ejército venir. ¿De qué? Está muy ¿qué lejos. Colores llevan? Está muy lejos. Veis un mareda, veis gente, veis. Espérate, ¿de dónde viene? Del sureste, vienen de Windsor. Suroeste. Suroeste. Me da igual, vamos a escondernos. O sea, que no. ¿Vienen de Marin? ¿Qué? O sea, de... Pero no te plantees de dónde vienen. ¿Mar? Vienen, y es un ejército. Vamos a escondernos. Para que veamos dónde coño son. Intentemos escondernos. Sí, no. A ver, estamos hablando de que igual están todavía casi un día de camino, ¿eh? O sea, es que si hasta la noche no empezarían a acorralaros todavía. ¿A qué distancia estaríamos de Decolaer aquí? ¿Un par de días? ¿Un día? Más. Tendríais que bajar y luego al menos 3 días de camino en dirección noroeste. Una pregunta. Si decidimos entrar al castillo, ¿cómo lo haríamos? Nos podemos hacer invisibles y entrar. Porque somos muchos. ¿Nos puedes hacer invisibles a todos? Don se hace invisible él solo. Y Eruan más o menos no también. Yo soy pequeñito. Ya, yo también soy pequeñita, pero Saria, por ejemplo, no. Freya, yo soy pequeñito de que mido 30 centímetros. Yo hago así, ¡pum! Me pongo debajo de mi capa y ya, no sé, soy un trapo viejo. Entramos unos pocos dentro. Soy un trapo viejo. De hecho, vamos a ver. Si el ejército que viene es amigo, estaría muy bien prepararles la entrada al castillo. ¿Verdad? Pero para eso tenemos que esperar a que vengan y hacer un plan con ellos. No, pero que es súper guay. Que vinieran a retomar el castillo y que se lo encontraran con nosotros ya todo el castillo retomado. Anda que no quedaríamos. No te flipes, retomado no. Pero con la puerta abierta es posible. A lo largo de la tarde el ejército empieza a girar hacia el este. Aparentemente para prepararse para en un momento dado empezar a subir la rampa que lleva a Darley. Pero vemos sus colores, vemos de dónde. ¿Y vemos algo? A medida que se van acercando, empezáis a distinguir. No es que les distingáis, pero no parece un ejército humano. El imperialismo humano es de colores todos iguales y de armaduras que brillan mucho y tal. No parece ser eso. O sea, esto es una horda. ¿Por qué vienen del sur? ¿De dónde coño vienen? Están dando la vuelta. La avanzadilla ha tomado Narley para abrir el paso y para que no atacaran al ejército que viene gordo que viene por el otro lado. Esto es una horda. ¿Cómo? Qué liada. Nos están, que nos van a rodear. Que estamos solos. Que estamos jodidos. Vale, a ver. Bueno, pues ahora mismo tenemos. Entonces tenemos tres opciones. O nos tiramos al puto mar de la Costa Negra. O nos escondemos. ¿O nos infiltramos en el castillo? ¿Cuántos a favor de meternos en el castillo? Vamos a meternos en un castillo en el que está a punto de llegar quizá más gente para... Eso, o sí. Te vas directamente a la gente y les dices, oye, perdón, paso, me voy, que yo voy para el sur, sí, bueno, sí. Si podemos entrar en el castillo y asegurar que no entren con bloquear la puerta, ya es una ventaja que tenemos. Podemos destruir el castillo. A media tarde, de este pequeño ejército parecen salir tres jinetes. Sí. Uno con su culo. Toda la tarde hablando sobre esto y quería hacerte una pregunta importante. Ajá. Con tantas armas que tienes, ¿vas a utilizarlas todas? Se me ha ido por la derecha. ¿Quieres que te preste mi arco, Sharia?
El Sarcon ya sabes que no sé manejarlo muy bien. Te puedo enseñar. No es tan difícil, eres un elfo al fin y al cabo. ¡Wow! No es racista si lo digo hacia mí. Es verdad. Ya sabes por lo que me refiero. Claro, si quieres llevarlo tú, yo. Pasa es que de momento no se puede usar más que como un palo que se queda quieto. Ni siquiera para golpear. Chicos, emboscada. Bueno, voy a hablar con Rae primero y te. Guárdalo. No, prefiero primero hablar con Rae porque si te lo ha dado a ti será por algo también. Solo si te interesa realmente o no. Quería saber. Al rato los jinetes casi alcanzan el principio de la rampa y empiezan a esconder. Emboscada, sí, vamos a hacer una emboscada. Me planto en medio del camino. Okay. Esconderos y esconder las flechas. Esto va a ser divertido. Escondidos. Me planto en medio del camino con la lira. Voy a hacer invisibilidad. No me fío, De acuerdo. 20. Invisibilidad y me voy a quedar al lado de Mako. Vale. Tú tienes desventaja. ¿Qué me valdría? Sí, pero tienes desventaja este igualmente para esconderte. Entonces quedaría normal. Ventaja a ver, la capacidad, el disfraz de espesura lo que te permite es esconderte con muy poca maleza o en lugares en los que otras personas no pueden. Pero la tirada no tiene ventaja de por sí. A menos que lo ponga, que me esté equivocando yo. Pero creo que no. Puedes intentar esconderte incluso sin cobertura si tienes falla. No pone. Por eso. Te permite. Okay. Vale, 20 Erwan, ¿quién más? ¿Qué tiramos? Sigilo, ¿perdón? Para esconderos, ¿no? Sigilo. Yo gasto otro punto de suerte porque he sacado un 2. Vale, te queda uno. 16. Pues sí. Uh-huh. Está la cosa dura. Sigilo era stealth. Stealth, sí. Pregunta, ¿es invisible? ¿Tiro sigilo o tiro sigilo con ventaja? Tira o... sigilo con ventaja. Haría trampas, pero no voy a hacer trampas. Porque yo no hago trampas. 8. Un 1 natural y un 20 natural. ¡Wow! ¿Tiramos en ventaja? No, solo él que es invisible. Ya. 8. Vale. Yo he sacado 29. Joder, vale. Bendito. ¿Y Saria? 16. Vale. Tarda un rato todavía. Os molestan las piernas. Tumbados, agachados, tumbados, agazapados en vuestros escondites respectivos. Mako, al rato, cuando empiezas a verles llegar, ves que no son jinetes. Son tres centauros. Yo me llevaba bien con los centauros. Llegan hasta donde estás tú. Paran. ¿Quién eres? Soy Mako, el bardo errante. Mako, el bardo errante, ¿qué haces aquí? Y... ¿Errar? Mira hacia un matorral a un lado. ¿Freya? ¿Sé su nombre? Haz una tirada de historia, porque él te reconoce a ti, pero tú a él, ¿no? Historia, espera, Historia. 12. No te suena. Se acerca. ¿Hola? Eres Freya de las Rocas Musgosas. Sí, tú eres. ¿No me recuerdas? Es un centauro muy, muy alto. Joven. Sí. Su piel es del color de la madera de roble. Vale. Y tiene un mohicano enorme. ¡Qué bueno! De pelo negro. Qué bueno. Pues es que mira, he tenido últimamente mucho lío. Y... Soy Eurus. ¿No Eurus, claro. Era un centauro muy, muy joven cuando tú te movías por los campos del norte de Rocham. Pero lo conocías. Lo conocías de pasada. ¿Perdona? ¿Qué ha ocurrido? Pero si eras un potrillo cuando te recuerdo como un ¿Qué haces potrillo. Aquí? ¿Qué haces aquí con un gato? Bueno, es un Félix. O sea, es mi amigo. Es amigo Félix. Hablando de amigos, tienes que...
Hablo de amigos, hay alguien a quien tienes que ver. Y que hay alguien a quien tengo que ver. ¿A quién? Claro. ¿Ves eso de ahí? Señala al horizonte a la horda. Sí. Es la horda de Ulthor. ¿Viene Ulthor? Nos echaron de nuestro país, así que... Nos ha costado un tiempo, hemos tenido que dar la vuelta a la mandíbula, pero... Hemos venido a luchar. Y ahí es donde lo vamos a llevar para la semana que viene, porque me parece... ¡Oh! Muy bueno, ahora bueno, y Saria no tiene palo. Saria no tiene palo. Yo le he ofrecido el palo. Yo le he ido a dar el palo, pero no ha querido el palo. En realidad es que se puede transformar sin gema. Me voy a apuntar en el inventario. Un puto ejército. Creo. Creo. No, pero se apunta Freya. No, perdona. Perdona. Que viene Ulthor. Cuenta como dos putos ejércitos. Ulthor va a morir, ¿verdad? Esto es así. Vas a matar a Ulthor. Vas a matar a Ulthor en batalla. Y vas a joder a Freya para siempre. Esto es así. Estoy mirando a Mog. Y todo lo que veo me lo confirma. No sé qué dices. Las que me estáis liando, o sea, no tenéis ni idea de las posibilidades que había. Sois unos cabrones. ¿Qué posibilidades? Ay, nada, ¿qué nada, posibilidades? Nada. Solo había un camino posible. Teníamos el castillo delante y una horda detrás y un mar a un lado. A mí me hace gracia porque siempre dices lo de las posibilidades, pero yo creo que siempre cuentas con que de todas las posibilidades la que vamos a tener es la de pasarnos una hora hablando hasta que se nos pasen los tres. Claro. Eso está claro. O sea, que me dedico la mayor parte del tiempo durante las partidas a pensar en qué hacer si hacéis lo que estáis hablando ahora o lo que vais haciendo dentro de una hora, eso sí es verdad. Yo llego aquí con mis ideas. Había varias opciones. Podíais haber intentado escalar el acantilado. Podríais haber llegado a donde estaba el puente y os hubieran visto, pero las tiradas de sigilo realmente han sido muy buenas. Don solo ha ido muy bien. Había muchas movidas. Había un camino secreto. Había muchas movidas. Camino secreto, ni qué hostia. ¿Y eso qué? Cállate, que igual no se da cuenta de que lo ha dicho y luego podemos ir a investigar. No, eso ya... Difícil. Eso ya. Pero eso. Tenía que haberlo dicho yo, lo de. Claro, tenía que haber buscado alguna vía de entrada. Nada, todo culpa de Dorn. Pero bueno, más o menos sois bien. No sé, yo estoy contento. Sí. No tengo ni idea de qué voy a hacer para el lunes que viene, porque ya. O sea, ya matar a Ulthor no. Matar a Ulthor no, ¿no? Vale. No sé. Tanto miedo que teníais con Andrew, tanto miedo. La verdad es que Andrew ha sido bastante decepcionante. Sí. Solo quieres... No hemos preguntado dónde está y... Es verdad, todavía no. Igual está dentro de Seria. Igual está... Pero si no lo habéis visto a la mitad de vosotros. No. Pero es verdad, no hemos preguntado nada. Sí, cuando estoy viendo y se me escape un cuesquete y veis ahí cómo sale todo en negro. No, no. Me habéis dejado fuera de la puta cabaña. ¡Barras! De los que más ha estado aquí con el puto bicho. Pues bueno, pues nada, pero no pasa nada. Yo también esperaba que no te pillara tan rápido, pero es que es muy potente, es una criatura muy, muy, muy potente, realmente. Joder, además ha sido 19, creo, ¿no? La tirada. Es que, sí, 19. La de... Buenas noches, Rubén. Chao. Rubén. Bueno, sí, que estamos todavía emitiendo. Muchas gracias a todo el mundo por haber estado ahí, como siempre. Muchas gracias, amores. Os mañana hay recios y esta semana a ver si podemos dar... noticias respecto a cuándo empiezan las dos campañas nuevas de Dragon Heist y La Maldición de Strahd. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Os queremos un montón y hasta mañana. Un montón. Cuidaos mucho. Cuidaros.